una emisión de Dominico Alegre, hoy una emisión especial, una emisión de Éxito Imagen, donde venimos con toda la energía, venimos con todo el gusto y estamos muy, muy contentas de estar aquí con ustedes. Yo soy la Doc y me da muchísimo gusto de contar con su presencia hoy en Domingo Familiar, que se antoja un dominguito, una botanita, está en familia, así que yo les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Así que, pues bueno, este episodio, esta emisión es muy, muy especial para nosotros. Estamos más que contentas y creo que se nota, estamos con toda la pila. Muy diferente el horario de la noche ahorita, así que venimos con todo, con toda la energía, con toda la buena vibra. Y como ustedes saben, chulos y chulas, yo no puedo empezar sin presentar a mi co-conductor estrella, a mi cómplice, y que vino el domingo y que está presente. Así que vamos a presentar para todos ustedes a Mish. Hola Mish, ¿cómo estás? Gracias por venir en domingo y por estar aquí con nosotros. Hola Doc, la verdad yo estoy muy gustosa de venir aquí, aunque sea en domingo. Ya sabemos que es un domingo, pues algunos salen, otros quedan en casita a descansar. Pues esperemos que aquí los chulos y las chulas estén con nosotros en el episodio. Y bueno, yo estoy muy, muy feliz porque el día de hoy les tenemos a un gran invitado. Es uno de los locutores más conocidos del YouTube. Él fue mi maestro, él fue mi mentor junto con Jorgito antes de iniciar toda esta travesía de, pues, de Éxito y Magia. Y pues la verdad yo estoy emocionada de tenerlo aquí, compartiendo micrófonos con nosotros. Así que bueno, Doc, ya dejemos de tanto y bueno, haznos el honor de presentarnos a este gran, gran invitado. Así es, Mish, pero antes de presentar al invitado, vamos a hacer el anuncio parroquial de siempre, ya saben. Por favor, chulas y chulas, compártanos, den like, opriman la campanita, por favor. También estamos en Spotify y ahí regálenos 5 estrellitas, por favor. Así que ya una vez dicho el anuncio parroquial, que sí queda bastante bien hoy en domingo. Así que, pues bueno, nosotros estamos más que honradas. Lavamos alfombra, hicimos todo para tener todo listo para la presentación de nuestro invitado. Tiene mucho tiempo que lo conozco, tenemos historia, así que pues no me queda más que presentarle ante a ustedes a Felipe Cruz, mejor conocido en los mundos del YouTube como el Philip. Hola Philip, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Eri, hola Doc, ¿cómo estás? Bonita tarde. Hola Mish, gracias por la invitación. Oigan muchachas, ahorita que estaban presentando y todo, se los prometo que yo estaba volteando para todos lados y yo dije, ¿a quién le hablan o de quién están hablando? ¿De mí? No. Oigan, es que de verdad se siente tan bonito que de pronto yo dije, pues no sé, a lo mejor me dijeron que era hoy, a lo mejor era hasta dentro de 8 días, pero pues bueno, les agradezco muchísimo sus palabras, muchachas, y sobre todo pues el cariño que es mutuo, aparte de todos. Gracias. Así es, Philip, ¿no? Para nosotros es un honor que estés ante nosotros, ante los micrófonos de Éxito y Magia, y ante los chulos y chulas, que es mi comunidad, que sí les digo, así que estamos más que honradas, y como tú bien dices, tenemos mucho tiempo de conocernos, pero, ¿cómo se llama? Era al revés, ¿no? Yo era el público y tú eras el que estaba de aquel lado, y ahorita así como que, ¡ah, de emoción! Te pones contenta y dices, wow, ¿hasta dónde hemos llegado ahorita contigo y presentarte? Y tenerte aquí es un orgullo para nosotros y un placer. Al contrario, Doc, al contrario, es de verdad para mí muy, muy grato cuando de pronto me dicen, oye, ¿me puedes acompañar al canal? Claro, yo encantado de la vida, por supuesto, porque además de todo, pues creo que de eso se trata, ¿no? De hacer colaboraciones, de ir creciendo, y todos, absolutamente todos, empezamos por algo, ¿no? Nadie empezó con 100,000 suscriptores, con 200,000, no, todos empezamos poco a poquito, y si de alguna manera podemos apoyarnos entre todos, esto crece mucho más rápido y por eso es que vengo con tanto cariño y con tanta felicidad, muchachas, las dos. Así es, y así que hoy queremos, fíjate que estábamos platicando con Mish y con todo el equipo que hoy queremos hacer un episodio tan formal, quiero que sea una plática, quiero que sea para ti. No voy a examinar, no.
Pero queremos conocer al Philip. Te pusimos el mote del caballero de la voz que enamora, ¿no? Entonces, Ay, Edi, gracias. pero queremos saber más de ti, del ser humano. Así que, pues te dejo el micrófono para que nos digas quién es Felipe Cruz, de dónde viene, por si alguna de los chulos y las chulas no te conocen. Así que, pues los micrófonos son tuyos, Felipe. Claro, gracias, muchachas. Bueno, en realidad, pues, ¿qué les puedo decir? Yo creo que es un poco complicado de pronto hablar de uno mismo, porque yo tengo mi canal que se llama El Philip y ahí les platico historias de los famosos y les voy contando toda su historia desde que eran chiquitos hasta que pues van creciendo y se convierten en estrellas. Y eso creo yo que al día de hoy, pues ahí medio me sale, ¿no? No les voy a decir que ahí soy el mejor ni nada, pero pues ahí trato de hacerlo. Pero ahora que me la cambian y ahorita que me dices, a ver, ahora vas tú, ah, caramba, pues ahí creo que las cosas cambian porque ya no es tan sencillo de pronto platicarles mi historia, ahora sí en primera persona, ¿no? Entonces, pues lo único que les puedo comentar es que yo vengo de una familia muy humilde, mucho, muy humilde, tanto por el lado de mi papá como por el lado de mi mamá. Mi padre oaxaqueño de corazón y mi mamá chilanga. Mi mamá nace en la Ciudad de México, pero nace en una familia de muchos hijos. Mi madre tuvo 9 hermanos, entonces con ella eran 10, y mi abuelito, pues el clásico, ¿no? El clásico, señor borrachito, mujeriego, pues era finalmente una época totalmente distinta. Se robó a mi abuelita, mi abuelo se la robó muy, muy chiquita. Mi abuelo yo creo que tendría 20 años tal vez, y mi abuelita tenía 13. Estaba ya muy chiquita y prácticamente pues comienzan hijos, 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 hijos y más hijos, y mi abuela pues tiene que aprender a defenderse de la vida sola. Prácticamente mi abuelo solo estaba con ella para hacer hijos y nada más, y sin embargo mi abuelita logró sacar a sus 10 hijos, lo sacó adelante, a alguno que otro le dio estudios, a otros no pudo. A pesar de que mi abuelita era analfabeta, ella no sabía leer ni escribir, aprendió ya siendo abuelita, ya siendo, teniendo a sus nietos, incluso bisnietos. Mi abuelita dijo, ah, no, yo no me quiero quedar así porque yo quiero tomar un camión y quiero ver para dónde va y de dónde viene y dónde me voy a bajar y todo. Y entonces ella aprendió a leer y escribir perfectamente y leía muy bien. Y ya después, siendo muy adulta, traía sus lentecitos y leía mucho su Biblia y todo. Pero eso lo hizo, digamos, de manera personal, ¿no? Y en el caso de mi abuelito, él murió muy joven. Yo a mi abuelo materno no lo conocí. A mi abuelo debió haber muerto 42, 43 años más o menos de edad. Y yo no lo conocí. Mis hermanos mayores sí, yo no lo conocí. De hecho, a mí me ponen mi segundo nombre en honor a mi abuelo. Y ya, pero no lo conocí. ¿Qué dicen? Que me parezco físicamente, me parezco mucho a él, nada más que mi abuelo no era cachetón. Los cachetes de la familia Correa vienen por el lado de mi abuelita. Ella era la cachetoncita. Mi abuelita tenía sus cachetoncitos de cuyo. Y así salimos. Todos los nietos y nietas tenemos cachetitos de cuyo. Todos. Ahora sí que es nuestro rasgo característico. Pero mi abuelo no. De hecho, mi abuelo era muy afilado. Pero a mí me tocó heredar los cachetes de mi abuelita y como que los demás rasgos son de mi abuelo. De hecho, mi abuelo era así súper, súper peludo, muy, muy, muy peludo. Y bueno, yo tengo, imagínense, tengo dedos en las manos, pelos en las manos, miren, ahí se ven. Imagínate. Entonces, pues sí, yo soy así todo peludote, ¿no? Y eso sí se lo heredé a mi abuelo. Entonces, pues prácticamente todos mis tíos, los 10 tíos, crecieron con esa necesidad del trabajo, porque pues no había de otra. O sea, fíjate que uno de mis tíos, fíjense muchachas, que uno de mis tíos se hizo periodista de un periódico local. Y estuvo trabajando y él se iba, él no estudió, nada, nada, nada. Ahora sí que yo siempre he creído que la mejor escuela es la de la vida. Y mi tío en alguna ocasión vio un letrero que decía, solicitamos periodistas. Y entonces él no sabía ni qué onda, pero dijo, pues voy a ver, necesito trabajo. Y se lo dieron. Y andaba reporteando mi tío para un periódico local, ¿no? Y fue reportero. Después dejó esa profesión porque pues no le pagaban muy bien y él necesitaba pues ahora sí ayudar a su mamá, ayudar a sus hermanos y agarró otro oficio. Otro de mis tíos se fue hacia la cocina y mis tías se casaron y empezaron a hacer. Mi madre se casa entonces con mi papá
cuando mi mamá tenía 16 años y pues empiezan a hacer familia juntos. Primero se van a vivir a la ciudad de Oaxaca. Estuvieron viviendo cosa de 3 años más o menos por allá y luego se vinieron al Distrito Federal, que yo ya nací en la Ciudad de México. Y pues padre, la verdad es que pues yo ahora sí que, a pesar de que mi vida fue en la Ciudad de México, viajábamos constantemente al pueblo, íbamos para allá y yo crecí entre las milpas, pues para mí mi vida es de pueblo, o sea, finalmente lo traigo en la sangre. Entonces, pues aunque yo quisiera, ¿no?, decir, ay, no, yo muchacho de ciudad y todo, no, la verdad es que yo soy feliz en el pueblo. Al día de hoy, pues tenemos la fortuna de tener una casita allá, otra casita aquí en la Ciudad de México, y pues imponemos entre estar un ratito allá, un ratito acá. Mis papás lo mismo, una temporada están aquí, otra temporada están allá, y así nos la vamos pasando, pero muy a gusto. La verdad es que yo siento que para mí el estar con la gente de pueblo, con estas personas que utilizan sus vestimentas de provincia, que hacen tortillas a mano, que son sencillas para hablar, para comer, para todo, es el ambiente donde yo me siento cómodo, donde yo me siento contento. Sé convivir también con personas de alto nivel, porque pues también cuando he tenido algunos otros trabajos, me ha tocado de pronto pues convivir desde con celebridades hasta con personas de niveles gerenciales y todo esto, pero y lo sé hacer, ¿no? Me gusta también, pero creo yo que donde me siento más cómodo y donde me siento como en mi ambiente es con la gente del pueblo. Ahora sí que pues yo soy de ahí, yo ahí nací y ahí es donde me siento cómodo, ¿no? Fíjate que ahorita que dices eso, que estás del otro lado, y que nosotros nos tuvimos que investigar al invitado. Híjole, ándale. Ahora sí que se valora la investigación, porque no es trabajo fácil. O sea, créeme, no. que ahora tenemos la herramienta Google y tenemos todo, pero es un largo trabajo y un sí. Reconocimiento también hacia ti, porque no es fácil. Realmente el trabajo que tú haces todas las noches a las 10:30 de la noche no es tan fácil. Saber todo del artista que tú dices, híjole, sí, cuesta trabajo, y por más que rascamos, Philip, no encontramos secretos oscuros de ti. Entonces, así como que no busquen dónde te buscamos. Pero bueno, qué padre, porque de hecho era que tenemos esa duda de dónde eras, si eras de Oaxaca o del distrito. No, o yo no estoy aquí en la ciudad. Cosa que no encontramos, o sea, cosa que la investigadora aquí falló un poquillo, pero bueno. Pero también sabemos que para ti la amistad es muy importante. Sabemos que tú eres sí. Una persona muy, muy, muy amiguera. Bueno, no amiguera, sino que toma la importancia que debe tener la amistad. Ahora, tú dices que pimponeabas entre la Ciudad de México y Oaxaca. Dentro de esa etapa del pimponeo, de tus ir y venir, tu secundaria, tu primaria, ¿aún conservas amigos de esa época? Fíjate que tanto como de la escuela, no, me sorprende mucho, porque la semana pasada les contaba yo una anécdota en el En Shock que fue real. De pronto yo estaba, iba en la calle, casi no salgo, muchachas, casi no salgo por el problema visual. Me cuesta mucho trabajo porque no me gusta estar chocando con la gente o chocando con las cosas, y entonces sí prefiero como evitarlo. Entonces cuando llego a salir es con mi familia, con mi sobrino, con Dani, que es el que generalmente jala conmigo para todos lados. Entonces ese día iba solo, entonces hagan de cuenta que yo iba caminando y de repente me gritan, ¡Fili! Y, pues, ¿no? Digo, qué padre. Y entonces volteo, pero hacia lo lejos, aparte de lejos menos veo, y entonces nada más vi pues un bulto, ¿no? O sea, la sombra de alguien, y entonces nada más veía que me hacía así, hola, hola, y así hola. Entonces me acerco, porque pues dije, no sé quién es, pero pues por lo menos para ver de quién se trata, y tengo que era una chica que me dijo, soy Lucía, ¿te acuerdas de mí? Y yo, Lucía, sí, claro, pero pues yo así por dentro tratando de acordarme, pero pues no me acordaba. Y me dice, íbamos juntos en segundo de primaria, ¿no te acuerdas? Y yo, ay, no, a duras penas me acuerdo de lo que hice ayer y quieres que me acuerde del segundo de primaria. Y le dije, sí, claro. Y me dice, con la maestra Margarita, ¿no lo recuerdas? Sí, por supuesto, pero mi mente así. De quien yo me acordaba era de su hermana Verónica, de ella sí me acuerdo, pero su hermana era más grande. Y entonces me dice, soy la hermana
de Verónica. Ah, claro, le dije, sí, 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 por supuesto. Le digo, oye, y llevaba una niñita de la mano. Le digo, ay, ¿a poco es tu hijita? Y me dice, no, es mi nietecita. Ay, Dios mío. Cuando me dijo, cuando me dijo es mi nietecita, dije, ay, Felipe, ya estás viejo, ¿no? Bueno. Tengo la fortuna de que hay varios compañeros de la primaria y de la secundaria que me siguen hablando, porque las hice muy cerca de casa, la primaria y secundaria. Entonces, cuando me encuentran, me siguen hablando, me siguen saludando, pero muchas veces, y no es grosería, yo me quedo con la idea de quién es y ahora de dónde salió este o esta, ¿no? Porque yo digo, pues no me acuerdo. Ya después, así cuando digo, ay, no, 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 y ya, 2-3 semanas después digo, ya me acordé, era el Varela, era el Pifas, era el Patas, era el tal, y ya empiezo como a sacar todos los apodos, porque por apodos sí me acuerdo. Y entonces, claro. No, amistades como tal, no. Fíjate que amistades, a partir de las que yo recuerdo, fue cuando recién empecé a trabajar a radio. Ahí conocí, creo yo, a mis primeros grandes amigos para toda la vida, porque antes de ahí sí tengo a personas que conozco, que nos seguimos hablando, pero que no hay una interacción tan cercana. Con gente de la radio, bueno, nos vemos, por lo menos tratamos de hacerlo cada mes, y ahí sí para que veas, pero estoy hablando de gente que conocí hace 30 años. Entonces, pues ya tiene sus ayeres y son como las amistades que sí he conservado y que nos hemos mantenido juntos a lo largo del tiempo. Fíjate que eso es lo importante, porque muchas veces en la primaria o en la secundaria, pues sí, ¿no? Como tú dijiste, por apodos, por maldades. Antes no era el bullying, antes era el cotorreo. Y claro, como que se llega a perder un poquito esas amistades. Pero sí, efectivamente, una vez que ya entramos a nuestro trabajo o algo así, es donde se empiezan a conocer verdaderos amigos en las buenas y en las malas, ¿no? Claro, y, claro. Fíjate, Philip, que haciendo nuestra investigación, vimos que desde 1998 eres locutor o anduviste en esa onda de la radio, en esa ¿sí? onda de los medios, pero fue en el año 2000 en donde realmente tuviste así como que tu despunte como productor operativo del programa Esencia de Mujer. Te cabe señalar que era un programa que yo escuchaba, Filipe. O sea, no me digas, date cuenta, eso. Los lazos de la vida. Que dices, o sea, ¿cómo? No, o sea, a mí me encantaba porque era en la noche el programa y te acuerdas que antes era, oye, así como viejitos, ¿te acuerdas que antes eran las grabadoras? Y te exacto, exacto. No quiero decir chulas y chulas que somos de la misma, pero pues más o menos, ¿no? O sea, sí, sí, perdón, sí. Pero ibas a tu grabadora, ibas ahí con tu, que estaba en Estereo Joya, ¿no? Y ahí te ponías y lo escuchabas, ¿no? Entonces, así como que ahí fue donde fue tu auge, ¿no? Entonces, dentro de eso, si tú no hubieras sido lo que eres ahora, si no hubieras entrado a la radio, ¿qué pensaba Felipe Cruz en la secundaria o en la prepa? ¿Qué quería hacer? ¿A qué te hubieras dedicado? Es que fíjate que desde que yo estaba chavito, y me acuerdo perfecto, 5 años, me acuerdo perfecto que yo siempre dije, voy a trabajar en la radio. Yo no sabía ni qué podía hacer, ni si me iban a pagar o no me iban a, pero para mí siempre fue el camino de la radio. O sea, no, yo no me visualizaba haciendo otra cosa, ni siquiera lo pensaba. De hecho, cuando mi papá me preguntaba, que yo estaba muy chiquito, 5 años tal vez, y me preguntaba, hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo le decía como Gloria Trevi, presidente de la República, ¿no? Era lo que le decía, pero era como de juego, o sea, no era de algo real. Ya cuando me empezó a interesar el asunto de lo laboral, ahora sí como ya para una manera de vida, siempre fue la radio, nunca me visualicé, y de hecho, al día de hoy ni siquiera les podría yo contestar qué otra cosa hubiera podido hacer, no lo sé, probablemente, no sé, estuviera trabajando en la construcción, no lo sé, o sea, realmente no les puedo yo decir en algún oficio o en alguna profesión, porque nunca me visualicé de manera distinta a la radio. Yo creo que por eso la misma vida me acercó, porque fue la vida misma, yo no lo busqué, fue la vida misma la que me llevó a la puerta de la radio, y yo creo que eso fue porque lo tenía yo tan metido en la mente que solito se dio la cosa, y pues fue algo que sí me cambió la vida al 100%.
Lo tuyo era comunicar, era transmitir mensajes al público. Fíjate que yo creo que sí, en alguna ocasión yo tenía un cuate, y te digo tenía porque también así como les puedo decir que he tenido amigos que han estado conmigo desde que nos conocimos hasta el día de hoy, también les puedo decir que he perdido amigos, y lo peor del asunto es que he perdido amistades sin saber por qué. O sea, sí, al día de hoy yo no puedo entender por qué. O sea, gente que para mí fue muy cercana, que quiso mucho como amigos, y que de repente un buen día les hablaba y me decían, ay, estoy ocupado, háblame después. Ah, sí, está bien. Les volví a hablar, ay, no tengo tiempo. Y así poco a poquito se fue hasta que se rompió la amistad, ¿no? Y yo recuerdo mucho que tenía un amigo de nombre Salvador, y este cuate, en algún momento, no sé, pasó por un episodio raro de su vida, no sé, algo le sucedió, y resulta que me dice, amigo, acompáñame a que me vayan a leer las cartas. Y yo dije, ay, no, Salvador, a mí no me gustan esos rollos, lo respeto mucho, pero pues no, ¿cómo crees? Ándale, por favor, que mira, y me acuerdo perfecto que fuimos al paseo esotérico que está en la Plaza de las Estrellas, que a mí me queda lejísimos, lejísimos, pero pues finalmente dije, órale, vamos. Ahí vamos, ¿no? No sé, agarramos camión y ahí llegamos a la Plaza de las Estrellas. Entonces este cuate, mientras se sentaba y le estaban ahí echando el tarot, no sé qué tanto le estaban echando, pues yo estaba así como alejado, pero viendo. Y la persona que estaba haciendo el no sé cómo se llama, ¿no? El que estaba haciendo la lectura, me volteaba a ver mucho, y a mí me incomodó muchísimo, porque me volteaba a ver, total de que le dije a Salvador, ahorita regreso, me voy a dar vuelta por la plaza, vuelvo a regresar para ver si había terminado, y todavía no, y este cuate se me veía mucho. Termina de hacerle la lectura a Salvador, y me dice esta persona, me dice, oye, ¿quieres que te lea algo? Y le dije, no, muchas gracias, ¿no? Pero yo sabía que no me iba a leer nada. Y me dijo, por favor, siéntate. Y le dije, no, muchas gracias. Y me dice, no te voy a cobrar. Y le dije, no, pues si no es porque me cobres, que aparte ni llevaba tampoco dinero. Y le dije, no, pues si no es porque me cobres o no, pero no, muchas gracias. Ándale, siéntate. Pero cuando esta persona, que nunca lo volví a ver, me dijo, siéntate, yo en ese momento lo sentí como una orden. O sea, fue así como siéntate. Pero no era la orden de él. O sea, como que alguien me dijo, siéntate, tienes que escuchar lo que te van a decir, ¿no? Ajá. Y entonces, o sea, de yo ir tan renuente a decir no, termina sentado ahí. Y entonces yo le dije, oye, pero no quiero, o sea, ni que me digas mi futuro, ni leer cartas, ni nada. Y me dijo, no, nada más, ¿tú sabías que tienes el don? Y le dije, ¿el don de qué? Y me dijo, tienes el don espiritual y el don de ay, me dijo otro término, no me acuerdo. Pero uno era el espiritual y el otro era no sé qué. Y le dije, no sabía. En realidad yo siempre lo he sabido, pero también he sabido que nunca lo he querido desarrollar y no quiero desarrollarlo, ¿no? Es algo a lo que yo decidí renunciar, ¿no? Y entonces me dijo, ¿tú sabías que tienes el don? Y ya que me dijo el de la espiritualidad y el de no sé qué otro. Y me dijo, nada más te digo una cosa, debes de dedicarte a las ventas, me dijo él, porque en las ventas te iría muy bien, eres muy buen vendedor. Y le dije, ah, gracias. Y me dice, pero hay una persona con la letra R que va a llegar a tu vida y esa persona se va a volver en una persona fundamental. Es una R, su nombre empieza con R. Y entonces yo en ese momento me empecé a ver así como que, pues ¿quién será? ¿No? Rosa María, la productora, ¿quién? O sea, ¿quién? Y entonces, pues me quedé así, pero no le di tanta importancia. Y entonces, lo último que me dijo este cuate, me dijo, ¿sabes que tienes una protección de un ángel enorme, enorme? Dice, yo hace ratito, yo te estaba volteando a ver, y le dije, sí. Y me dice, ¿te incomodé? Le dije, sí. Y me dijo, en realidad yo no te estaba viendo a ti. Y le dije, no. O sea, pues dije, que la canción, ¿no? Y me dice, no, es que traes un ángel, pero enorme, enorme, enorme. O sea, dice, es grandísimo. Dice, y ese ángel nunca va a permitir que te pase algo malo. Ah, lo sentí muy bonito. Y ya, nos fuimos, ¿no? Yo me quedo con esa idea. Pasa el tiempo y por azares de la vida, yo hago una entrevista para trabajar ahí en Grupo Radio Centro. Y a quien asignan como mi jefa, quien me iba a enseñar en aquel momento la preparación de cómo se hacía radio, de cómo hacer locución y todo, era Rocío Brauer.
esta locutora de la Ciudad de México, que bueno, al día de hoy tiene su programa en Canal 11, que le va muy bien, que estuvimos, bueno, hicimos una amistad tremenda, tremenda, y al día de hoy, bueno, ya no estamos tan cercanos, pero a final de cuentas, sé que si ella me necesita para algo, o si yo la necesitara, ella estaría ahí. Eso es una excelente mujer. Y en el momento que a mí, yo la conozco a ella, que además no hubo una buena química de entrada entre ella y yo, yo dije, es ella la de la persona R, y logramos como superar muchos problemas que tuvimos de inicio, y a final de cuentas terminamos en una amistad tremenda, tremenda, tremenda. Ella me enseñó no solamente a trabajar en producción, en locución, en programación. Bueno, esta mujer es una eminencia en la radio, y ella me enseñó prácticamente todos los secretos. Entonces, pues se dio de esa manera cuando yo no creía en eso de las lecturas y todo eso. Desde ahí no lo he vuelto a hacer. Sinceramente, no creo regresar aquí a ver qué me tiene deparado el futuro, pero sí creo yo que la vida te tiene como un camino trazado, y aunque tú quieras salirte o moverte de ese camino, la vida ya te dijo, vete por ahí, ese es tu lugar, ese es tu camino. Y yo creo que por eso, desde que estaba yo chico, siempre fue el rollo como de saber que me gustaba la radio. O sea, como quien dice, tienes un destino, todos tenemos un destino. No me gustaría creerlo, porque no me gustaría creer que somos como marionetas que ya tenemos así como el guión hecho. No me gustaría, pero después de lo que yo viví, sí, sí lo dudo. O sea, sí es así como de, a lo mejor, o sea, no es que tengamos un destino. Yo creo que tenemos una cualidad como muy, muy especial, que si tú la desarrollas, puedes hacer cosas increíbles, cosas maravillosas. El problema, creo yo, de la gran mayoría de las personas es que no logran saber cuál es su propósito en la vida, no logran saber cuál es su fortaleza, su punto fuerte, creo yo. Y en mi caso, creo yo que la vida sí me enseñó a que tenía que estar de este lado, y es algo que agradezco mucho, porque además, no, desde que estaba yo en la radio, nunca lo hice por el rollo ni de quiero ser famoso, ni de que quiero que me conozcan. O sea, como que no va por ahí. No es eso. Y entiendo que hay personas que de pronto sí dicen, sí, porque yo quiero que todo el mundo me conozca. En mi caso, no. O sea, en mi caso es como sentir esa cercanía con las personas y poder decirles algo, un mensaje que puede ser mal interpretado o a lo mejor puede ser inservible para muchos, pero sé que para otras personas les puede ser interesante. Entonces, pues a mí me gusta hacer mucho mi trabajo. Lo que hago hoy en YouTube, bueno, yo estoy fascinado, ¿no? Con esto. Ahora, muchachas, ustedes que están aquí, pues deben entender perfecto lo que es estar hablándole al público, lo que es que les estén tirando hate, que les estén echando flores, que es finalmente el equilibrio que necesitamos en la vida, y yo lo disfruto mucho. Fíjate que sí, cosa que a lo mejor tú no sabes, yo soy odontóloga. Pero hago, yo te dije eso del destino porque yo siempre... ¿Odontóloga? Ajá. ¿Odontóloga dijiste? Ah, perdón, ajá. Odontóloga, ajá. Uh-huh. Pero yo siempre quise ser periodista. De hecho, wow. Apliqué para el área 3 en la universidad y metí mis papeles y toda la onda, pero pues caí en área 2, caí en área de medicina, y entonces dije, pues, odontóloga, ¿no? Pero ver las vueltas que da la vida, que ya ahora con mis hijos cuando los llevé, cuando estábamos en pandemia, que fue cuando entraron con ustedes, al curso, yo dije, no, yo tengo que hacer esto. O sea, eso me gusta. Y de hecho, con los pacientes, igual los chulos y la chula lo saben, hacemos una entrevista prácticamente, ¿no? O sea, porque tienes que sacar a lo que vienes, ¿no? Entonces, la comunicación es muy, muy, muy padre. ¿Ayudas? Sí. Aunque sea escuchar, pero ayudas a las personas. ¿No? Claro. Y si bien se va, pues vas, o sea, ahí es una parte muy padre en ese sentido. Y por ejemplo, tú ahorita dijiste, y lo teníamos preparado, te íbamos a preguntar qué era para ti o qué significaba para ti como persona, como amiga, Rocío Brauer. Y mira, tú ya lo dijiste. Fíjate que Rocío es una mujer. Se las puedo describir como una mujer fuera de serie, en todos los sentidos. Es una mujer muy bella, físicamente es una mujer muy bella, pero eso es independiente. Es una mujer de sí o no.
Y con ella aprendí también a tener carácter, porque antes sí, te digo, si ahora para mucha gente dicen, ay, es que no tienes carácter, antes era peor todavía. Y ella me enseñó a tener carácter. Es una mujer que yo sé que la vida, Dios, la energía o como quieras llamarle, por algo la puso en mi vida, porque yo tenía que aprender mucho de esta mujer, muchísimo, muchísimo. Es una mujer de sí o no, es una mujer de blanco y negro, no hay más para ella. Y tanto como amigo, o eres su amigo, o de plano no eres nada, ¿no? Y en algún momento con ella hubo un malentendido en donde ella pensó una cosa que no era y nos dejamos hablar, ¿no? Yo ya no tengo contacto con ella, pero yo la tengo hasta el día de hoy en un concepto de una persona a la que le debo muchas cosas. Yo no dudaría ni medio segundo si ella me requiriera para algo en estar con ella, en apoyarla, si yo pudiera, porque para mí una amistad no es cuando yo necesito y la persona está conmigo. No, una amistad es para mí, es para toda la vida. Y yo por lo menos a ella le di mi amistad incondicional y se la seguiré dando. Y es una tipaza, un carácter muy... No es un carácter fuerte, es un carácter diferente el que ella tiene. Es tan estricta, tan perfeccionista, tan... Bueno, es minuciosa y cuida hasta el mínimo detalle en todo. No nada más en su vida personal, en su vida laboral, en su vida, o sea, cuida todo, 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 todo. Y entonces creo yo que le aprendí mucho a ella y me faltó aprenderle mucho todavía a ella, a su esposo. Es alguien a quien yo quiero y aprecio muchísimo, muchísimo. Tuve la oportunidad de estar en la boda cuando ellos se casaron y bueno, fue increíble. Además, conozco a toda su familia. Se dio una amistad increíble, maravillosa. Y al señor, bueno, yo lo sigo respetando hasta el día de hoy. Y si yo tuviera la oportunidad de seguir en contacto con ellos, lo seguiría teniendo, porque para mí siguen siendo mis amigos, mis grandes amigos, ¿no? Pero a veces las circunstancias, a veces a lo mejor el interpretar cosas que no se dijeron o que no se hicieron, pues a lo mejor te llevan a pensar o que ya no quieres seguir con la amistad o X cosas, pero yo estoy feliz con ellos, siguen siendo para mí mis amigos. Y a ella lo único que yo te podría hablar de Rocío Brauer son cosas increíbles y maravillosas. Una mujer dadivosa, una mujer espléndida, una mujer sonriente, una mujer bella. Yo te podría hablar maravillas de cosa que no puedo hacer del 90% de la gente en los medios a quien yo conozco. No, esta mujer es otro boleto. No, ella para mí representa el todo. Mi familia al día de hoy la siguen queriendo y me dicen, bueno, si tú no la ves, yo sí le hablo, ¿no? O sea, yo les digo, yo no tengo problema. Es una mujer verdaderamente, es un bombón, así, con todo el respeto del mundo, pero te lo puedo decir, es un bombón de mujer, es una mujer linda. ¿Sabes lo que te faltó decir? Que es una mujer muy disciplinada. ¡Uf! Aprendí yo la disciplina con ella. De hecho, te digo que pretendí estar en contacto ahora para tu episodio. Y yo la conozco de voz, ¿no? O sea, pues imagínate, todo el tiempo que estuve ahí pegada. Y entonces les empecé a seguir en sus redes. Y creo que sin conocerla personalmente, es una mujer que irradia la disciplina, la rectitud, ¿no? El buen trabajo. Entonces, personalmente no la conozco, pero sí sé su trayectoria y sé que es una mujer de una sola pieza. Mucho, mucho, mucho. Te digo, si yo tuviera que hablar de ella, serían puras cosas buenas. Yo no tengo ninguna queja ni nada que reclamarle a ella. Es una persona increíble en todos los sentidos y muy preparada, además de todo, muy culta. Sí. Bueno, es que te digo, o sea, si yo te hablas de ella, es una mujer culta. No, hombre, es excelente ella. Así es. Oye, y ahorita que ya dijiste que ella es tu mentora, ella es tu la que te dio el camino, ¿tú te imaginaste alguna vez ser un creador de contenido? El éxito que ahorita has tenido, o sea, date cuenta, así como te dije que yo quería ser periodista, terminé siendo dentista y ahorita estando aquí sentada haciendo Éxito y Magia, y yo empecé haciendo podcast, ¿no? ¿Te acuerdas? Que de hecho justo hoy, Philip, cumplo un mes
haciendo en esta etapa, en la tercera temporada, ya con imagen. Entonces, imagínate, ¿no? Es así como que el cambio completamente, hacer claro. Un podcast con imagen. ¿Tú no tenías como que esa idea de ser el creador de contenido, la importancia que ahorita tienes con tus programas? Ahorita también ya te involucraste en Spotify, también ya haces podcast, ¿no? Entonces, ¿tú te imaginaste que ibas a hacer todo esto dentro de los medios de ¿cómo se llama? De los medios cibernéticos. No, fíjense que para mí fue... Yo estuve 20 años trabajando en Grupo Radio Centro, y creo que cuando yo salgo y decido salir del grupo, así como lo decidió Rocío, también ella decidió salir del grupo en algún momento, yo quedé como satisfecho con los medios. O sea, toda esa como ganas que yo tenía de hacer algo, de estar en radio, de tuve mi licencia de locutor y todo, creo yo que salí como satisfecho. Yo no salí con ganas de, ay, de aquí ahora me voy a Radio Fórmula y luego me voy a radio. No, yo ya, o sea, yo cuando salgo del grupo, yo salí como decir, bien hecho, Felipe, ¿no? Lo hiciste, querías trabajar en radio y lo lograste y lo conseguiste. Ahora, pues, a otra cosa, mariposa. Yo no era tanto mi rollo como el asunto de seguir en el medio de la comunicación como tal. Yo, después de salir de radio, lo que sí intenté, quise hacer, y me hubiera encantado muchísimo hacerlo, fue meterme al rollo de producción artística. Eso sí me hubiera encantado, pero ya, ¿por qué? Porque ya había pasado por la etapa de la radio. Ahora quería irme hacia el rollo de lo artístico, porque cuando yo trabajé en la radio, me tocó junto con mi jefe, que mi jefe es un tipazo, don Manuel Trueba y Juan Carlos Brito. Mis jefes organizaban eventos enormes en el Auditorio Nacional con artistas, ¿no? En la Arena Ciudad de México, que... Ah, sí, bueno, pues imagínate nada más. O sea, me tocó ver lo que era la organización, que como público es bien padre llegar y sentarte y ver que sale un artista y todo el rollo, y eso es muy bonito. Pero ya cuando te toca como estar del otro lado y estar en la parte de la corredera y todo eso, para mí fue muy, muy interesante haberlo vivido. Tan interesante que yo dije, cuando deje la radio me voy a dedicar a esto. O sea, no sé qué, lo mismo que en la radio, ¿eh? O sea, no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a estar aquí. O sea, yo tengo que estar aquí viendo, cuidando, creando, haciendo algo. Y era como mi tirada después de hacer radio. Pero cuando ocurre esta situación de la vista y todo esto, pues ya no, ya me limité, porque al día de hoy, pues difícilmente puedo tomar un camión y subirme e irme a los eventos, ¿no? Y manejar, sí manejo hasta el día de hoy, pero en compañía. Solo me da mucho, mucho nervio, porque como no está la vista al 100, entonces si va alguien conmigo que yo, o sea, yo voy viendo, pero si va alguien conmigo que me va diciendo, cuidado, esto, mira, aquello y el otro, me siento seguro. Entonces, como para andar trabajando en alguna empresa y viajando y eso, se me complica mucho. Entonces, por eso es que ya no seguí insistiendo, ¿no? O sea, yo quería trabajar en una compañía disquera, o en una casa productora, o en una casa de organización de eventos, o en el Auditorio Nacional, o en la Arena Ciudad de México. Ese era como mi rollo. A eso me quería dedicar después de la radio. Porque durante mucho tiempo, para mí, los eventos, bueno, yo los amé tremendamente. Y me gustaba mucho ir a todos los conciertos, y ya después de trabajar toda la madrugada y todo el día, ya en la tardecita cuando ya estaba el show, pues ya me iba y me sentaba un ratito así como, y luego me quedaba dormido. Ya en el show, así cantando el artista que fuera, y ya estaba yo tan cansado que con todo el ruido y el gritadero de la gente y todo, yo estaba perdido, me dormía, pero en medio del público. Pero finalmente era algo que a mí me llamaba muchísimo la atención, muchísimo. Veía también, bueno, me tocó conocer a muchos artistas, y luego yo decía, híjole, este artista podría crecer más si la manejaran de esta manera, y este artista podría hacer esto si lo manejaran de otra manera. Y entonces yo estaba ahí haciéndome mis, ¿no? Ilusiones de qué podría ser y en qué podría ayudar a mejorar a cierto cantante, a cierto artista. Por eso me llamó la atención eso, pero no se pudo. A lo mejor en un futuro lo haré, pero ahorita pues estoy bien aquí. Claro. Fíjate que yo, ahora yo te voy a decir,
Yo los conozco a ustedes desde hace mucho, bueno, a Jorge, ¿no? Entonces, como tú dices, la emoción de estar en los conciertos, en un magno concierto, así, la bullicia y todo eso, es la adrenalina al mil. Pero Sí. también yo, cuando empezaste con Jorge, que tu adrenalina, que empezaste como todos nosotros, con el nervio de qué decir, cómo no decirlo, el otro. Y ahora que te veo, Philip, todo seguro, todo con esas agallas, ¿no? Bien recuerdo cuando entraste con Jorge, porque yo estaba con él desde antes. Cosa del destino también, Philip. ¿Cómo di con Jorge? No tengo ni idea, ¿no? Pero llegué y yo cuando te vi, pues sí te vi como todos nosotros con el miedo, con el, ay, ¿qué digo si no digo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y todo eso. Y te recuerdo y ahora te veo y dices, wow. Y yo, alguien que yo vi que siempre te apoyó y te sigue apoyando, y de hecho fue la fundadora de tu primer club de fan, imagínate, Ya ¿no? sé quién es. Imagínate. Y yo ya le reclamé, ¿y dónde está mi club de fan mío? Pues, ¿cuándo? ¿No? Pero bueno, dejar así. Alguien que te apoyó, alguien que está contigo y que siempre está ahí apoyándote, de hecho es la creadora de las Filipas, ¿no? Y alguien que te quiere mucho, y yo lo invité porque dije, es un programa que tiene que estar la creadora del club de Philip, Ay, ¿no? ¿cómo Entonces, crees? está la invitada para hoy, para ti, para todas las chulas y los chulos, porque también sabes que dentro de esas vueltas que da la vida, Cari viene siendo también parte fundadora, parte del team de Éxito y Magia. Desde la primera temporada, ella fue mi madrina del primer episodio, y entonces como que ahí vamos, ahí vamos. Y creo bastante eso, el concepto que tienes de la amistad, por algo el destino, la vida, el Ah, universo te claro. nos pone. Y entonces, pues invitamos a Cari Mora, hoy contigo para tu programa. Así que, pues, Cari, bienvenida a esta, nuevamente, estos micrófonos de Éxito y Magia. Cari Mora, no sabes qué gusto me da verte, aunque sea por la pantalla. Ya tuvimos la oportunidad de vernos en aquel desayuno que hicimos en Shock y nos abrazamos y me dio tanto gusto verte, Cari, que ahorita me da más emoción todavía. ¿Cómo estás, mi Cari? Ay, pues súper contentos. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto estar con ustedes, con los chulos, con las chulas. ¿Qué puedo decir el día de hoy? Iniciando, quiero agradecer a Éxito y Magia en tu Sonrisa por este espacio que me brindan y poder a participar en esta charla de amigos. Y digo amigos porque gracias a Productora 69 hemos conocido a grandes Sí. personalidades que se volvieron nuestro mayor tesoro, que son los amigos. Y hoy tengo el gusto de estar con ustedes, con Eric, con Mitch, contigo, Philip, disfrutando de estos momentos únicos en la vida. Muchas gracias. Ay, mi Cari, eres tan linda y de verdad yo siempre te he agradecido tanto, no solamente por el apoyo en redes y todo, que eso se agradece mucho, pero creo yo que más que eso es la amistad sincera que desde el primer día, cuando todo el mundo me atacó, Cari, cuando todo el mundo se me fue encima, siempre Cari me defendió. Muchas gracias, Cari, en verdad te lo agradezco mucho. Dirías, No, y sobre cosa que todo, agradezco mucho. cosa que agradezco mucho, mi Cari. ¿Sabes qué, Philip? Que de hecho, yo le digo a Cari que ella tiene un ojo bastante certero, porque sí recuerdo cuando ella hizo el club de Philip y ella dijo, aquí va, ¿no? Entonces dijimos, sí. Luego cuando te saliste del programa y luego regresaste y así como que, ay, es en serio, ¿no? Entonces, Cari tiene ahí su buen ojo visor para hacer los clubs de Facebook. Así que chulos y chulas, yo creo que nadie sabe, nadie no puede estar inscrito ahí en el grupo de las Filipas, ¿no? Del Club del Philip. Así que para que sea más grande también esa comunidad, que de por sí, Philip, yo ahí también, yo lo vuelvo a repetir, no como, ¿qué será? Como gente de YouTube, ¿no? Sino como persona, ahí es donde te he conocido más. Hemos tenido nuestros Zooms y entonces pues ahí es una relación muy padre contigo y con Cari y con todas las chulas y los chulos que también de ahí han venido, ¿no? Y también tuve el placer Mira. de conocerte ahí en el desayuno.
Que qué mira, rico. Que por colada fui. No. Ahí. No, que... Qué padre, y de verdad para mí, pues no solamente un honor, sino un placer, y además de todo, créanme que ya, no, nosotros las conocemos a todas cuando nos escriben, cuando nos mandan un mensaje, se van haciendo parte de nosotros, y de pronto cuando no están conectadas decimos, ah, caramba, y ahora la Cari, ¿por qué no está aquí? Y ahora, ¿por qué no está aquí? Y ahora, ¿por qué Miss no está aquí? Porque se van haciendo parte de nuestras vidas, pero ya conocerlas en persona y darles un abrazo y darles las gracias ya persona a persona, creo que es otro nivel, y yo por lo menos son las cosas que agradezco mucho, ¿no? Y con mi Cari, bueno, yo tengo una conexión tremenda con la Cari, yo la quiero mucho, y de verdad, Cari, bueno, mi hermano, el que está ahí en el pueblo, siempre me pregunta, oye, ¿cómo está la Cari? Y salúdame a la Cari, y le digo, bueno, que te oiga tu mujer y a ver qué te va a decir, porque ya se convierten en parte de nuestra familia, de verdad, o sea, pues ya es así como de todo el tiempo estar en contacto, tener esa cercanía, y es algo bien bonito. Sí, sobre todo que se viene siendo ya una familia, creo que más importante que la familia normal, ¿no? De hecho, yo puedo decir que yo veo más a Cari, veo más a ellos que muchas veces hasta a mi esposo. O sea, dices, ¿qué onda? No, ahí estás así como que ya vi a Jorge en la mañana, vi a Jorge en la noche, vi a Fidel en la noche. O sea, dices, mira, por favor. Exacto, sí. Sí, llega a pasar. Somos familia. Claro, ¿y dónde estás ahorita, Cari? ¿A poco estás en Veracruz? Sí, estoy aquí en Xalapa, Veracruz. Pero ahí es frío, ¿no, Cari? Está fresco. Sí, la ciudad es fría, pero hoy hace bastante calor, imagínate ahora en el puerto. Ay, no, bueno. Fíjate que una vez, fíjense, muchachas, que fui con Jorgito, estábamos por allá por no, bueno, es que de hecho estábamos, ay, no me acuerdo ni de dónde veníamos, creo que fuimos a Minatitlán, no me acuerdo ni a qué, fíjense, y pasamos al puerto porque dijimos, vamos a ir a comer al puerto. Llegamos, pero de verdad, o sea, era de sacar la mano por la ventana y nos asábamos. O sea, estaba tan fuerte el calor, que ya ni comimos ahí, nos regresamos a comer a Puebla, porque estaba el calor insoportable ahí en el puerto. Es muy bonito, pero sí es muy caluroso. Entonces, pues no. Fíjate, Jorge, que es de calor, dijo, vámonos de aquí porque sí está el calor muy fuerte. A lo mejor fueron a ver a Nuecito allá en Minatitlán. Ah, no me acuerdo, pero no lo dudes. A lo mejor a mí me dijo, vamos a buscar nota, y resulta que iba a buscar al Nuecito. No lo dudes, porque es de esas, ¿eh? La Gigi. Pero bueno, cada vez que pasen por Mina o vengan a Veracruz y van para México, tienen que pasar Xalapa. Así que aquí los espero pronto para que vengan a probar las delicias que hace mi mamá en el rinconcito de Los Ángeles. Ah, perfecto, mi Cari, con todo cariño. Oye, y fíjate que lo que a mí me encantaron, y que de hecho mi madre trae puesta su pulserita que le mandaste, Cari, muchas gracias, mi hermana también trae una, pero a mí me encantaron, Cari, lo que sí te voy a encargar por ahí es un cuarzo, pero para colgar. Eso sí te voy a encargar. Yo amo los cuarzos, me encantan. Dicen que son para las energías. La verdad es que sí, para energías o no energías, a mí me gustan. Me gusta su forma, me gustan los colores, yo amo los cuarzos, me encantan. Y entonces, ahora que vaya para allá, para Xalapa, sí te voy a saltar con un cuarcito. Oye, Filipe, claro que sí, tendrás tu cuarzo. Por favor. No es por ser chismosa, ni mucho menos, ni por querer romper la conversación, pero el episodio del jueves de nosotros, de Cita y Magia, está el episodio de cuarzos. Ándale, pues. Entonces, por favor, ahí, velo, porque está explicando ahí los cuarzos. Perfecto. Así es, hablando de las piedras y sus propiedades. Qué padre. Oye, Cari, fíjate que les estaba diciendo a las muchachas ahorita, a Mijia y a Eri, que yo hace muchos años, muchos años, fui con una persona que estaba leyendo el tarot, ¿no? Y esta persona, nada más de verme, porque no me echó cartas ni me echó nada más de verme, y creo que sí me vio las manos, pero me dijo muchas cosas que salieron ciertas. ¿Tú dices que lees la mano también? La mano no, es la lectura del oráculo angélico. Ay, ¿eso qué es? Trabajamos por medio de ángeles. Ah, ya, porque yo te iba a decir así, a ver qué ves. A ver qué veo. No, por eso preguntaba nada más, muchachos. De una vez sacamos las cartas. Ahora sí, se abre la sesión. Se abre la sesión, Angélica.
No, tengo bronca, pues échalas. Sí, ¿verdad? Oye, Filip, mira, de hecho teníamos preparado para ti unas preguntas rápidas, ¿no? Dale, lo dale, primero, dale. Porque yo sé que podemos estar aquí un buen rato chismeando, cosa que a nadie les gusta, ¿verdad? A ninguno de nosotros no nos gusta el chismeto. Todos le corremos al chisme. No, entonces, no, hombre, o sea, podría ser imposible quedarnos aquí toda la tarde y en domingo. Así que, peor tantito. Pues bueno, vamos a empezar, ¿sí? Exacto, con preguntas rápidas, ¿no? Y contestas lo que se te viene. Si las quieres desarrollar, tú, es tu programa y tú decides qué onda, ¿sabes? Órale, órale, dale. Entonces, ¿qué te hace falta por hacer, Filip? ¿Para hacer qué? ¿Qué te hace falta por hacer en esta trayectoria, en esta vida, en ese trascender? Todo, todo, Eri, todo, todo, todo. Me falta hacer todo, me falta, llegar a millones en YouTube, me falta hacer lo posible para que mis padres tengan todo lo que necesitan, me falta, creo yo que a mis 47 años he vivido muy poco en relación a lo que quisiera vivir, me faltan muchas cosas. Bueno, ahora Filip, vamos con algo más musical. Sabemos que tú eres amante de la música, ¿sí? Eres muy conocedor de la música, pero queremos saber cuál es tu género favorito. El pop, yo crecí con el pop, trabajé durante 20 años en una estación que tocaba música pop y es el género que me gusta, que lo disfruto. Hoy por hoy, así, si me preguntas al día de hoy, prefiero la música clásica, prefiero la música instrumental, me gusta mucho. Si pueden ver, tengo aquí una fuentecita de agua y esta fuentecita la tengo prendida todo el tiempo porque me relaja la caída del agua. Entonces, por ejemplo, la radio, cuando llego a escuchar, escucho programas hablados, ¿no? Me gustan los podcasts, por ejemplo, con contenido. Hace mucho que no compro un disco, por ejemplo, que no compro música, pero cuando la compraba me gustaba el pop. Era como que me gusta mucho Alejandro Sanz, por ejemplo, me gusta mucho, bueno, Gloria Trevi, pues ya lo saben, ¿no, muchachas? Me gusta Gloria Trevi, me gusta Alejandro Sanz, me gusta la música de España, de allá me gustan los intérpretes, me gusta la música de Rafael, me gusta Janet, esta cantante británica, me encanta ella, en sí, es la música que con la que crecí y la que me sigue gustando hasta el día de hoy. Fíjate que qué padre, y yo creo que la música que la mayoría nos gusta, ¿no? A nosotros. Sí, de esa época, de esa generación. Te voy a dar un dato. ¿Sabías que, por ejemplo, la fuente dentro del Feng Shui remueva tus energías? O sea, por eso los calma. Porque como está circulando el agua, está circulando tus energías, toda tu lo que tengas, a lo mejor tienes ansiedad o algo así, lo que hace la fuente es que las va moviendo para que no se estanque. Por eso te dime. Y me encanta porque yo la tengo prendida 24 horas al día, nunca la apago. Entonces, pues ahí todo el tiempo está, y estoy estudiando, estoy trabajando, estoy en transmisión, o sea, en todo momento la tengo prendida. Entonces me gusta mucho mi fuentecita. Y otra cosa muy importante, como estamos en el 2023, estamos en el año chino del conejo, madera, de agua, ¿sí? Entonces hay que empezar a trabajar con todo lo que es agua, para dejar fluir todo aquello que nos viene bloqueando. Entonces, en este año, qué mejor que tener una fuente de agua. Oh, mira, y no sabía, o sea, nada de lo que me estás diciendo, no lo sabía, pero pues qué padre que ya empecé por algo. Así es. Así es. Y bueno, y vamos a hacer otra pregunta. Filip, si pudieras regresar al pasado, ¿cambiarías algo o cómo te visualizas en un futuro? Si pudiera cambiar algo, no cambiaría nada, ni medio milímetro. Yo creo que como todos en la vida, he pasado alegrías y dolores y penas muy grandes, pero
pero yo creo que todas esas alegrías y penas y dolores valen mucho la pena por vivir la experiencia. Entonces, pues no cambiaría absolutamente nada. Retomaría mi vida de la misma manera, con los mismos errores, con los mismos tropezones. Y en el futuro, ¿cómo me visualizo? Como un viejito enojón. Sí, me visualizo. Mira, el Danisaurio tanto que me lo dice y me dice, ay, que ves que eres bien enojón, y ay, que ves que no, y ya sí me visualicé, como, no como la Gilbertona, ¿eh? Eso sí se lo digo, pero sí como un viejito enojón, porque es que dicen mis tíos, mis primos, que así era mi abuelo. O sea, que mi abuelo era un viejito enojón y mi abuelo murió como de 42 años. Entonces dicen que era un viejito enojón y yo creo que así voy a ser, ¿no? Porque de pronto también es como que va pasando el tiempo y sí siento como que se va cargando un poquito hacia ese rollo, hacia como la herencia de mi abuelo, pero ojalá que no, pero yo creo que así va a ser. O sea, yo creo que no te visualices, porque si no, si lo vas a hacer, dile a Aarón que te diga, no, eres una persona más. Y luego, ¿a quién le dices? Al Aarón que me hace enojar más que... No, Eric. Acuérdate que lo que decretes se hace. Entonces, decreta que vas a ser un viejito cascarrabias, estilo Gilbertona, como dices, lo vas a hacer. Sin embargo, si te dices, ¿sabes qué? Eres un buena onda, lo que decretas se hace. Entonces, desde hoy, puras palabras de amor para ti. Perfecto, gracias. Espérate, Eric, gracias. Ya que tienes ahí la fuente, vamos a sacarte una numerología para que tengas, ahora sí que el elixir de la juventud. Ahora, dale. A ver. Claro, bueno. Cuando tú dices y repites, se dice que en las secuencias numéricas del doctor Grabovoi, que es un doctor ruso, él trabaja por medio de números. Entonces, cuando tú quieres pedir un deseo, solamente vas a activar en ti, activo en mí, dices tu nombre, dices tu fecha de nacimiento, y a partir de ahí, visualizas qué deseo es el que vas a pedir, y enseguida vas a pronunciar 889. ¿889? Sí. Okay. Ese número es para pedir deseo. Ok. Entonces... Así que aprovecha tu fuente... Aprovecha ahorita, anota ese número y me dirás. 889. Ok, yo voy a pedir sacarme la lotería y si me la saco te comparto. Nada, no es cierto. No, para cada cosa hay un número, ¿sabes? Ah, entonces, no. Hay un número para los juegos de lotería. Yo pensé que me ibas a decir, tengo el número de la suerte, nada. Calla, que nos estamos buscando desde cuándo, Fili, pero no lo sueltan. Sí. En eso estamos. Mira, el día que un vidente se saque la lotería, voy a decir, en ti confío. No, ahí sí voy a decir, no lo dudo. No, bueno, el día que se lo saque un vidente, ni nos va a decir. Pues sí, pues lo más seguro. 889, ese lo voy a guardar, ese Cari, para poder decirlo. Y si se me cumple, yo ya te voy a decir. Claro, Filip. Yo creo que Filip está el día de hoy, por ejemplo, está llena de aparte de buena vibra y todo eso, puede tener una consulta con nosotros. Uno les decimos el número de la lotería, otro le decimos, porque igual, por ejemplo, yo en lo que te puedo ayudar, igual que Cari, ambas hicimos lo de curso de ángeles. Entonces, las dos como que te podemos decir ahí tu ángel de la semana, del día, ella te puede decir números, Eri la Doc también tiene cosas ocultas, entonces, bueno, no, hemos dicho, pero cada quien tiene su área, ¿no? Entonces, cuando gustes, Filip, ahí estamos nosotras tres. Perfecto, a ver, muchachas, Mish y Cari, ustedes que saben de ángeles y todo ese rollo, ¿es este muchacho que les digo de ahí de la Plaza de las Estrellas, me mintió con lo del angelote o fue choro o si es real? Es real, sí. No. Tú tienes una energía y una aura muy bonita. Y sí, simplemente que a veces por momentos toda esa parte de gente que te tira hate, las envidias, llegan un momento en que bloquean toda la parte de tu aura. Entonces, hay que hacerse una limpieza.
pero él siempre está contigo. Ellos, los ángeles, siempre están contigo. Desde el día de tu nacimiento están contigo. Wow. Por eso es que tienes un ángel de la guarda. Y de hecho, hablando de Laura, todos nacemos con ese color, más o menos, o sea, para decirlo. O sea, todos, es cierto que hay personas que ven que traes un ángel, aparte de Laura, pero como bien dice Cari, o sea, tú tienes tu esencia, ya que los demás como que lo van contaminando, pero al final sigue siendo tuya. O sea, mientras tú estés en equilibrio, todo eso va a estar bien. Ay, miren qué padre, qué bonito. Si hubiera yo sabido que me iban a tratar así, me conectaba desde hace dos años. Bueno, chulos y chulas, nos cerramos haciendo la sesión del Philip. Claro. No, así como que, y sabes que Philip, que lo que pasa es que, como bien dice Cari y Mir, o sea, no es tu energía la que está mal, sino el entorno, ¿no? Entonces, es lo que te contamina, ¿no? Toda esa situación. Entonces, hemos aprendido mucho con Cari, sí, también, porque como tú bien dices, un cuarzo, una piedra, un número, y corta que te dijeron, hacerte una limpieza. Mucha gente cree que cuando decimos una limpieza es, vete con el brujo mayor y hierbas, y no, o sea, es una limpieza en otro sentido, y la cosa es de que tu luz, tu esencia, tu ángel, tu aura, como tú la quieras llamar, se desprenden de esas malas ondas, ¿no? Muchas gracias, gracias, Eri. Así que, pues, bueno, híjole, ya venimos como que a romper la estructura que teníamos. Nada, no se preocupen, muchachas. No sé, Philip, para ti, ahorita regresamos al mundo esotérico, porque de hecho teníamos nuestras preguntas, Philip, y la pregunta esotérica era casi al final, pero ya la adelantaste, pero bueno. Pero antes que nada, Philip, quiero saber, y ahorita regresamos al tema esotérico, para ti, ¿quién es Jorge Carvajal? Fíjate que ahorita que lo estás comentando y que estábamos hablando de la amistad que hablábamos muy, muy al principio, también creo que Jorge y yo teníamos una misión de vida y en algún momento, por alguna circunstancia, teníamos que habernos encontrado, creo yo. Jorge, ahora lo veo incluso más que un amigo. O sea, Jorge, te puedo decir que es como mi hermano. Es un cuate que es muy difícil. Jorge es muy, muy, muy difícil, pero es una persona que cuando logras entrar a su entorno, cuando logras como romper todas esas capas que tiene, te encuentras con que es una persona tan noble, es una persona tan buena y dista mucho de lo que muchas veces la gente piensa que es o cómo es, pero es paciencia. Conocer a Jorge te requiere mucha paciencia, porque sí es un cuate que está como muy metido en sus capas protectoras, pero al día de hoy Jorge representa para mí una hermandad, un ahora sí que literalmente no es mi hermana, así tal cual, porque es un cuate que no solamente por el apoyo que me ha brindado y que ha sido mucho, sino más allá. O sea, Jorge ha estado en los momentos fuertes de mi vida, Jorge ha estado en los momentos en los que requiero una palabra, que solamente una palabra te puede transformar la vida, y creo que él ha estado conmigo en ese momento, y para mí eso es lo que valoro, más que la enseñanza hacia el YouTube, más que el darme trabajo, más que el orientarme en la cuestión profesional. Creo yo que cuando me ha dado una palabra de aliento y de apoyo, que es cuando más la he necesitado, es lo que le valoro mucho. Y para mí es una excelente persona. Sí, como Kevin dice, y doy pie a lo que decía en la película de Shrek, ¿no? En donde Jorgito tiene capas, ¿no? Entonces es como una cebollita que tiene capas. Entonces, el estar quitándole las capas, pero al final, su centro, su corazón, es una muy buena persona. Sí. Digo, y como todos, ¿eh? O sea, tampoco te va a decir, ay, es un ángel. No. Jorge es un ser humano y Jorge tiene también su lado B, como lo tenemos todos, absolutamente todos. Pero, y yo he conocido también el lado B de Jorge, pero cuando equilibras a la persona, cuando equilibras la balanza, te das cuenta que pesa más el lado A, y eso es con lo que uno se queda y lo que uno valora, ¿no? Pero no es
que te quiera yo decir, ay, no, es la mejor persona del mundo. Y no, tiene sus ondas, como tú, como yo, como Cari, como Mish, como todos tenemos nuestra parte B. Y creo yo que en el caso de él, conmigo se ha portado extraordinariamente. Conmigo ha sido un gran amigo. Yo no te puedo hablar por las demás personas porque desconozco cómo haya sido la relación que haya mantenido de amistad con otras personas. Conmigo se ha portado a la altura, es un caballero, es un gran amigo y lo aprecio mucho. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Muy bonitas cosas tú tienes de él. No, más bien es cosa de él, ¿no? O sea, que él es el que se crea esa imagen con los demás. Y todos somos distintos con las personas. O sea, a lo mejor habrá personas para quienes yo sea un grosero, déspota, esto, aquello. Y habrá personas que digan, no, hombre, si el Felipe es re buena onda. O sea, que cada uno reacciona de diferente forma con quien tenemos enfrente. Entonces, te digo, yo para mí, la manera en la que Jorge se ha comportado conmigo es extraordinaria, es excelente. No sé con los demás. Es muy bonito cómo tú ves las virtudes de las demás personas, Philip. O sea, tú como que tratas de conocer a fondo a las personas y esto está muy bien. O sea, no mucha gente sabe reconocer eso. Pero bueno, hablando de eso, de virtudes de las demás personas, a mí me gustaría saber cuál es la virtud que te caracteriza a ti. Virtud. Me gusta mucho ponerme en los zapatos de la otra persona, me gusta mucho empatizar. No me gusta tanto como el decir, ay, es que ¿por qué lo hizo? Y no, siempre como que digo, a ver, y si yo hubiera estado en esa situación, ¿qué hubiera hecho? ¿No? Me gusta mucho y se me da mucho hacerlo, ¿no? O sea, sí, pero ¿por qué pasó? Sí, pero ¿por qué lo hizo? Yo no estoy justificando ni estoy diciendo que lo que hiciera estuviera mal o bien. Simplemente digo, yo en esa circunstancia que hubiera hecho, eso se me da mucho. Y lo aplico mucho incluso con mi familia, con mis amigos. A ver, si a ti te hubiera llegado este chisme, ¿cómo hubiera reaccionado? Y eso se me da y creo que me ha ayudado mucho también. Pero creo que es eso, como el ser empático, me gusta hacerlo y se me facilita. Perfecto. Philip, ¿cuál es tu lugar ideal para desconectarte y darte unas vacaciones? ¿Qué elegirías? ¿Una playa, un bosque tropical o una selva? Un bosque frío con... Muchachas, ¿conocen o han ido alguna vez a un lugar que se llama... ay, Dios mío, espérenme tantito, ¿cómo se llama este lugar? Se llama... Ay, Dios mío, lo tenía ahorita aquí en la cabeza y se me fue. Yo padezco mucho de la memoria a corto plazo. Ahorita que me acuerde les digo, bueno, hay un lugar que se encuentra, si ustedes llegan a la ciudad de Oaxaca y van hacia la playa, hacia las playas de Oaxaca por carretera, llegan a un punto tan alto de la sierra, tan alto, que después empieza la bajada. Pero en ese punto alto hay un pueblito. Y este pueblito desde arriba se alcanza a ver el mar. Y miren que todavía está a horas de distancia, pero se alcanza a ver la playa de tan alto que está. Y hagan de cuenta que viven en el cielo en ese lugar, porque en la mañana cuando amanece, las nubes están pues obviamente a nivel de las calles. Y... Es un pueblo frío, es un lugar boscoso, es un lugar de tradiciones de la gente de la Sierra de Oaxaca, y es ese tipo de lugar. Por ejemplo, si yo me fuera a vivir a algún lado, me iría ahí, sin problema alguno. Es como el lugar ideal, porque está en la cima de la montaña, de un lado se ve el mar, de otro lado se ve el bosque, el clima es frío, es una delicia. Les voy a decir cómo se llama, pero no me acuerdo, lo voy a buscar, pero es San José del Pacífico. Creo que se llama San José del... No me acuerdo, ahorita les voy a decir cómo se llama, pero ese lugar sería para mí el ideal. Ah, mira, pues es que estás, de hecho, pues Oaxaca es un estado que ahora sí que todo lo tiene. Sí, no, es una, sí se llama San José del Pacífico, y es un lugar tan bonito, de verdad que, miren, estos son los amaneceres de San José del Pacífico. Ah,
Ay, qué padre. O sea, dicen por ahí que es un rincón cerca del cielo, ¿no? Es un lugar maravilloso. Y yo siempre que voy a la playa, o sea, ni me voy por la autopista, ni me voy por, o sea, yo me voy por ahí precisamente porque sé que ahí pasamos a comer, aparte de todo. Y no hay restaurantes enormes, no, hombre. Ahí entras a comer un plato de frijoles de olla, entras a comer un chicharroncito en salsa verde, no, y con tortillas hechas a mano, delicioso. Y a mí me encanta. Es el lugar. Bendito sea Dios, he tenido la oportunidad con Jorge de viajar a lugares muy lejanos. Estuvimos en China, en Japón, en Corea, en lugares muy, muy lejanos. Y les puedo decir que ningún lugar tan bonito como ese, San José del Pacífico, me encanta a mí. Qué bueno que eres muy conocedor, Philip. Ya experimentaste lugares, actividades. Pero, gracias a Dios. ¿Qué es lo que a ti te faltaría por vivir? O sea, a lo que me refiero es o proyectos, o no sé, actividades, por ejemplo, acampar, que en este caso vi que... No, ya lo hice. Entonces, no sé, o sea, ¿qué es lo que a ti te faltaría por vivir? Fíjate que aunque no lo crean, y de verdad, digo, ahorita tengo 47 años, pero en algún momento de la vida fui joven, muchachas, y cuando fui joven, sí hice deportes extremos, aunque la Gigi diga que no y se empeña en decir que no y todo, sí hice deportes extremos, y sí subí al Popocatépetl, y sí subí a la Mujer Dormida, y no se me subía la presión en aquellos años, todavía estaba yo re bien, bueno, no estaba yo así de gordito, y me gustaría volver a hacerlo, eso me gustaría volver a hacer, algún día agarrar otra vez mi casa de campaña y treparme hasta la cima de la Mujer Dormida, subir al Popocatépetl. Nunca he subido al Pico de Orizaba y me gustaría mucho. He visto videos de blogueros que andan por ahí luego y se me antoja tanto, pero cuando veo que ya van así subiendo con cuerdas porque está muy, muy empinada la pendiente, pero ahí ya es donde digo, no creo que pueda, pero eso sí me gustaría hacer. Pues hay que planear un tour para ir a Ciclatelpe. Estaría increíble, Cari, increíble, me encantaría. Pero no sé, a lo mejor ya llegando al primer refugio, te digo, ay, aquí te espero, Cari, súbele, y ya cuando vengas de bajada me avisas, porque no, ya sí. Estas alturas. Primero nos vamos a echar unos tacos de barbacoa. ¡Oye! ¿Y así quieres subir? No, Cari, no. No, mira, primero organizamos el tour. Empezamos y empezamos desde nosotros que somos aquí de la Ciudad de México, Philip. Empezamos yendo camino a lo que es Puebla, ¿no? Hacemos nuestras paradas respectivas, pasamos por Cali, y ganamos camino a Oaxaca, y no, pero hacemos un super tour, que para qué te cuento. Conste, conste, ya dijeron, pero sí, sí me encantaría. Sí, sería padre, sobre todo porque ahí encuentras paz, tranquilidad, y dejas ahí fuera todos tus pendientes, ¿no? Así es. Así es, así es. Fili, ¿qué significa para ti Productora 69? Buena pregunta. Es que yo relaciono mucho a Productora 69 con Jorge. Entonces, Productora fue el medio por el cual yo contacté a Jorge. Cuando yo estaba sin trabajo y literalmente sin un peso en la bolsa, encontré en el directorio Productora 69, les mandé un correo para venderles mis servicios de voz, de locución, y ellos me contrataron. Entonces, pues digamos que fue Productora 69 es como la puerta de entrada a un mundo que no conocía, a un mundo de una amistad con Rosy, con Alex, con Fernando, con Nash, con toda la gente que ha trabajado ahí, y obviamente con Jorge, pero además conocer el mundo del YouTube. Creo yo que eso ha sido Productora. Muy bien. ¿Qué país, Philip, quieres visitar? Aparte ya que de la buena China que te fuiste. ¿Dónde te quieres ir? Egipto. Dicen que huele feo. Además, Egipto ya está en África y ya nada más con eso me faltaría Oceanía y ya completaría todos los continentes. Entonces, Egipto quiero conocerlo. Soy
apasionado de las pirámides, no solo las egipcias, de todos lados, y la cultura egipcia me parece muy, muy interesante. Dicen que huele feo, dicen que hace mucho calor, dicen que hay unas moscas del tamaño de la que de una cabeza humana, y que pues hay que tener mucho cuidado, pero pues yo quiero ir, me quiero aventurar a conocer el Cairo y todos esos lugares, a ver si puedo, ¿no? Y también todo lo que es Tierra Santa, se me antojaría conocer todos los lugares por donde estuvo el maestro Jesús, el Monte de los Olivos. Bueno, a mí me encantan los olivos. No sé si se acuerdan que hace algún tiempo yo tenía uno aquí, un olivo que ahora lo tenemos allá en el pueblo, y me encantan los olivos. Entonces, conocer el Monte de los Olivos, toda la ruta que hizo el maestro Jesús, me parece interesante, me gustaría conocerla. Qué bien. Pues yo creo, chicos, que podríamos hacer un año sabático, ¿no? O sea, ay, sí. Me encantaría hacerlo. Es la oportunidad, Philip, que nos daría, oye, aquí ya de colada, nos daría las redes, ¿no? O sea, ir transmitiendo, haciendo las cosas y viajando y conociendo. Y en algún momento seguramente lo podremos hacer. Fíjate, yo le dije a Jorge, vámonos a Egipto, pero empieza, ay, no, en Egipto y que la comida tan fea, y ay, Jorge, ya, pues ya fuimos a China, pero la sufrimos en China, cuando estuvimos allá. Yo no tanto, porque pues yo finalmente, miren, para experimentar yo me trago lo que sea, pero Jorge no. Estuvimos en China y comiendo en el McDonald's, oigan, no inventen. Diario desayunábamos y comíamos y cenábamos en McDonald's. No, pues tampoco. Pero sí, en algún momento sí me quiero dar una escapadita para allá, para Egipto. Ok, ahí está. Entonces, pues como quieras, Philip, quieres ir con nosotras y te quieres ir sola de una vez. Dilo. Órale. Es el momento, sí. Es el momento. Sí, hacemos acuerdos. Mis mochilas son abiertas. Sí. Ya hablé. Miren que por mañana sale más barato. Y hablando de recorrer el mundo, Philip, ¿en qué te gustaría recorrerlo más? ¿O en qué te ha gustado? ¿En crucero, en tren o en avión? Bueno, he viajado en avión, sí, he viajado en tren también, pero nunca he viajado en crucero. Me he subido un ferry, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que por la experiencia prefiero un ferrocarril. Me encantaría. Además de que en el ferrocarril uno ve todos los paisajes, ¿no? Sí, claro. El sol y todo se pone muy bonito. Exacto. Sí, yo prefiero el tren mil veces. ¿Cuál es tu estación de año favorita y por qué? El tiempo de lluvias, me encanta. Me encanta. Fíjate, a diferencia del Huesitos, que el Huesitos, ahí está por aquí, por cierto, que el Huesitos odia los rayos, los truenos y las centellas. A mí me encanta cuando hay rayos, cuando hay truenos. Mira, estaba bien dormido. A él, por ejemplo, le molestan mucho los rayos. A mí me gustan. Entonces, cuando escucho la lluvia, yo me relajo. Y el calor no lo aguanto mucho. El frío, sí, pero pues como todos, ¿no? Nos llega la depresión con lo frío. Y el otoño, pues sí, el aire, pues no. Prefiero la lluvia, sí, la lluvia. Ok. Philip, ¿qué te hace falta por hacer en redes? Ya vimos que estás en TikTok, estás en YouTube, estás en podcast. ¿Qué más quieres hacer? Pues ahorita lo que quiero es posicionar el podcast. Es lo que busco. Es un medio en el que yo inicié, digo, en una radio abierta, pero ahí inicié yo. Y ahora que el podcast es como una radio viejita, pero con la nueva tecnología, quiero posicionar el podcast del Philip y ojalá va bien, afortunadamente, pero sí me gustaría en algún momento pues que fuera de los más escuchados. Eso sí me gustaría. Okay. Y hablando de lo digital, de la música, ¿qué canción favorita? Bueno, ¿cuál es tu canción favorita, Philip? Esa que al escucharlo te pones buenas, te levanta el ánimo, o sea, esa canción que dices que depende. Es la número uno. Fíjate, Mish, que es depende porque a veces uno se levanta así como con el mood, ¿no? O a lo mejor de estar tristón, o a lo mejor de estar con mucho ánimo, o a lo mejor de estar de melancólico, o a lo mejor, o sea, depende mucho, mucho, mucho el estado de ánimo. Pero una canción que me ponga de buenas, así que yo la escuche y me ponga de buenas,
Ay, Dios mío, me ponen a sufrir, muchachas. Una canción que me ponga de buenas. Ay, no sé. No sé. Me gusta la música mexicana y me gusta la música con mariachi. Me gusta la música, por ejemplo, de Juan Gabriel. Ay, o sea, yo pongo un disco de Juan Gabriel de mariachi y me gusta mucho. Hay una canción que se llama ¿Dónde andará? No sé si la han escuchado. ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará aquel amor que no he visto más? Esa canción, por ejemplo, me gusta mucho. Pero, y eso, por ejemplo, me pone de buenas, ¿no? De Juan Gabriel. Me gusta mucho la música de Gloria Trevi, pero de los discos viejitos me gustan, pero sus canciones de dolor, así cuando se desgarraba y todo, esa música me gusta. Y soy ochentero, entonces, pues me gustan los grupos españoles, me gusta Duncan Du, me gustan ¿quién más puede ser? Alaska y Dinarama, me gusta Radio Futura, Los Hombres G, de Argentina me gusta Soda Stereo, me gustan Los Enanitos Verdes, como que este tipo de música es la que normalmente escucho, música ochentera, y de pop me gusta Alejandro Sanz, me gusta OV7, me gusta Gloria Trevi, y pues ya, creo que ya. Yo dije, como eres de Oaxaca y cerca de Veracruz, dije, y movida, dije, ¿me va a salir con el juguito de piña tradicional? No, fíjate que no. Tengo una prima que baila en la Guelaguetza y se pone su piña y todo el rollo y allá anda bailando. Pero no, fíjate que a mí no se me dio tanto. No, pero el juguito de piña es una tropical, es una canción tropical. Ah, no me la sé. Y es muy conocida en Oaxaca y en Veracruz. O sea, nunca, no, esa canción no falla en las fiestas. ¿A poco? Es que yo no bailo. No me gusta la música bailable. No puedo con la música. Y no me gusta la música bailable porque no sé bailar. Si supiera, bueno, ahí estaría yo. Pero como no sé bailar, pues no. Yo no escucho salsa. No me gusta, pero por eso, porque no bailo. Si la bailara, bueno, otro gallo me cantaría. No, tienes que venir urgentemente a Veracruz porque te tenemos que llevar a los portales. A los carnavales, yo quiero ir. Para ir a dar una buena bailada, primero danzón, salsa, cumbia, de todo ahí en los portales. Exacto. Y bueno, Filip, ¿quién es tu creador de contenido preferido en TikTok, Instagram o YouTube? En TikTok, tengo varios, hay varios de TikTok. Hay un muchacho que dice, ¿sabes cuál es el artista que más gana en toda Latinoamérica? No sé cómo se llama él. ¿Sabes qué artista es el que llena más en todo el mundo? Tal. Él hace ese tipo de contenidos. Me gustan unos hermanitos que son, el muchacho más grande es autista y el otro más chavito no es autista y hacen sus en vivos y comentan mucho sobre el tema del autismo. Los sigo a ellos y ellos me parecen muy buenos. Hay otro que se llama Iker, no me acuerdo Iker qué se llama, que hace el de cosas de hombres. Dice cosas de hombres y entonces se pone a contar cosas que sí nos pasan normalmente a los hombres, ¿no? Entonces a él lo sigo también. Me gusta Jimmy, el de pongámoslo a prueba. ¿A quién más? Pues, bueno, al pelirrojo, al que dice, ¿cuál es el famoso, no, cuál es el contacto del más famoso que tienes en tus contactos, ¿no? A él también lo sigo y creo que nada más. De YouTube, me gusta, de YouTube. Es que de YouTube sigo mucho, pero canales de documentales, me gusta mucho. Documentales de artistas y documentales de ciencia y todo eso me gustan mucho. Pero así favorito, no. Y me gustan los canales de psicología. O sea, es en serio. O sea, yo sigo canales de psicología, por eso encontré a Rodrigo. Pero sigo a varios de psicología, porque me gusta como adentrarme un poquito más hacia la parte humana de la gente. Entonces, pues son como los canales que sigo. Y mi gusto culposo en YouTube, veo todos los días a la señorita Polo, me gusta. Caso cerrado. Ay, así como tú lo tienes, hay acciones con eso, ¿qué onda? No, pues es que ya les digo, muchachas, es mi gusto culposo, pues ¿qué le hago? Pues sí,
Bueno, que tengas otro gusto culposo, por favor, de éxito y magia. Digo, suscríbete. Aprovechando. Aprende las notificaciones y ya. Exacto. Oye, Philip, ¿te gustaría grabar poemas? He grabado, de hecho, hace algún tiempo a Jorge lo buscaron para promocionar un libro de poemas, y dentro de la publicidad que se le iba a dar al libro era que yo leyera poemas, y creo que les gustó porque los grabé, y sí hubieron varias personas que lo alcanzaron a ver o a escuchar, pero después no sé, la promoción creo que ya no se hizo y quitaron los poemas del canal. Los he grabado y me gusta. Pero estando en YouTube es un tema con los derechos de autor, un tema con la música que hay que ponerles de fondo. Entonces es muchísimo trabajo y tendría yo que mandar a hacer música especial para eso. Y es un presupuesto que se eleva y todo el rollo. Entonces, pues no. Pero me gusta la poesía. Sí. Digo, aparte, pues imagínate, estuve con Rocío Brauer de 18 sí. años. Pues claro que me conozco a varios poetas, pero no lo haría. No, por lo menos ahora no. No sé mañana, pero ahorita no. Ok. Y ahora pasemos a algo un poco más escalofriante. ¿Tú le temes a algo? ¿A un animal, a lo paranormal, a los ovnis, algo? No, más que el tema, las ratas me dan asco. O sea, yo una rata y me da mucho asco, y me dan asco las cucarachas también. Pero más, o sea, miedo, no. Incluso hablando de paranormal, sí me ha tocado ver de pronto alguna cosilla, pero no. O sea, cuando veo ese tipo de cosas, o sea, como que viene a mi mente el rollo de, ah, qué padre, hay algo después de ya no estar aquí. Entonces, no. Ah, por cierto, hay un muchacho en TikTok que habla justamente de lo que ocurre después de la muerte, y él también lo sigo, no me acuerdo. Es que por nombres no los ubico. Pero él, por ejemplo, me parece muy bueno. Hay una medium también, muy jovencita ella, y muy guapa, y también ella habla sobre esos temas, y también la sigo. Pero así que digan, me da miedo, no. O sea, yo sí puedo salir a las 12 de la noche en un bosque y todo. O sea, no. Sí me da miedo los vivos, ¿no? O sea, que de pronto pues, me vayan a asaltar o algo así. Pero que me encuentre así como un ente o cosas así, no. No. Le temes más a lo terrenal, a los vivos. Sí, exacto. A los vivos. Exacto. Philip, con respecto a la espiritualidad, ¿crees en holístico o has experimentado alguna terapia holística? Sí creo en las energías, en eso sí creo. Creo que la vida y en general todo el universo se mueve por energías, y me gusta creer en que como todo, las energías llegan a atorarse, llegan a trabarse, y necesitamos un apoyo para poder destrabarlas, y sí creo totalmente en los chakras, y sí creo en todo lo que tiene que ver con esto. No me clavo mucho, pero sí creo, y de hecho sí muchas veces he sentido la necesidad como de decir, ah, caramba, creo que tengo que ir a que me alineen algo, porque pues como que no lo siento, no me siento tan bien, pero sí creo. Ok. Oye, Philip, si tú te preguntaran a quién quisieras conocer, de alguien que ya trascendió, que ya pasó a mejor vida, artista, personaje, etcétera, ¿a quién te gustaría conocer? Que me hubiera conocido, me hubiera gustado conocer. No sé. Vio la luz. No sé, a lo mejor a mi abuelo, a lo mejor. A mi abuelita paterna tampoco la conocí. Ella murió antes de que yo naciera, pero por ejemplo con ella no tengo ese como... Yo digo, bueno, pues ya no me tocó, pues ya ni modo, ¿no? Ya la veré ahí arriba. Pero por ejemplo a mi abuelo sí me gustaría conocerlo. A él. Sobre todo porque dicen que era igualito que yo. No le gusta conocer sus orígenes. Exacto. Bueno... sabemos que tú eres te gusta mucho las historias, y también, bueno, nos gustaría saber cuál es tu libro favorito.
Mi libro favorito. Hay un, híjole, no, no se vayan a reír, muchachas, no, no es el Condorito, pero hay un libro que se llama El Juego de la Vida. Y eso es un libro bastante, bastante delgadito, no sé los autores, pero ese libro, por ejemplo, creo yo que en pocas palabras, en pocas líneas, nos enseña perfectamente a jugar este juego y nos enseña a saber que lo que estamos viviendo en realidad es un juego, que no nos lo debemos tomar tan a pecho y que debemos tomarlo con sentido del humor y nos enseña a jugar justamente ese juego. Me gusta ese libro, el juego de la vida, perdón. ¿Y tu película favorita? Volver al Futuro. 1, 2 y 3. La saga completa. Sí. La saga completa. Todo un día para verlas. Ah, sí, y también las de Terminator y también las de el Alien, y pero así en las de Indiana Jones, pero así fuerte, fuerte, Volver al Futuro. Ni se diga la del Señor de los Anillos, porque son 2 días casi. Ah, no me gusta. La vi en el cine, la primerita. Y me dormí como a los 5 minutos. O sea, creo que todavía ni empezaba y yo ya estaba roncando. Y afortunadamente, porque como 3 o 4 horas después, cuando ya terminó, me dijeron, ¿te gustó? Y dije, ay, Dios mío, qué bueno que no me di cuenta, porque no, me hubiera salido, yo creo. No, y digo, ya sé que me van a decir mucha gente, ay, es que es una extraordinaria película y los efectos y esto. Y lo... Sí, a mí no me gusta. O sea, no digo que sea una mala película, digo que a mí no me gusta. Son buenas, pero para los que aguantan, porque 3 horas y media es pesado. Es todo un día. Exacto. ¿Te gustaría trabajar para alguna cadena de televisión? ¿Y cuál elegirías? No. Ya trabajé en una de radio y lo hice, me gustó, creo que lo hice muy bien. Digo, no es por echarme yo cebollazos, pero creo que lo hice bien y me fue bien también. Ya pasó. Y trabajar en televisión, no. Y más ahora que sé cómo se trabaja en YouTube, no, por supuesto, bueno, en ninguna. Dicen por ahí, nunca digas de esta agua no he de beber, ¿verdad? Pero al día de hoy, no. Bueno, ya que dices que te gusta mucho lo de el área de YouTube, porque bueno, uno es más libre aquí, ¿no? O sea, como que no hay tanta restricción. Claro. ¿Qué piensas tú de las nuevas generaciones que se están integrando a este mundo del YouTube? Ah, no, padrísimo que y felicidades que ya no les tocó vivir la época de esclavitud a la televisión como lo tuvimos nosotros, en donde no tenían otra cosa que ver o no teníamos otra cosa que ver o que escuchar que las estaciones de radio que habían y las los canales de televisión. Ahora los chamacos de la actualidad tienen esa facilidad de ellos mismos crear sus propios contenidos, de tener miles y miles y miles y miles de opciones que poder ver en redes, y qué bueno que cada día haya más personas que lo hagan. Algunos lo hacen por necesidad, algunos lo hacen por creatividad, algunos lo hacen por inquietud, pero por la razón que lo hagan, qué padre, está súper bien, a mí me gusta. Sí, lo es, o sea, uno es variado, no como que nada más estás en 2 bandos, o sea, uno puede ver lo que quiera a la hora que quiera. Es la magia del internet. Sí. ¿Qué te parece, Philip, si saludamos un poquito a las chulas y chulos? Porque si no, van a decir que ya agarramos chismito y no los queremos saludar. ¿No? Que te digo que no nos gusta el chisme, o sea, no nos gusta. Adelante, adelante. A ver, vamos a saludar, Mish, por favor. Ah, claro que sí. Aquí tenemos a Coco cocinando keto. Hola Coco, ¿cómo estás? Dice, aprenderán mucho en este canal. Muchísimas gracias, Coco. Te mando muchos besos. Sí, y déjame decirte también otra cosa, que Coco también está aquí. Volvemos a lo mismo del tema de la amistad. Coco está aquí con nosotros en Tras Bambalinas, dice. Nos está apoyando. Entonces, imagínate, estoy rodeada de buenas amigas. No, pues qué bueno, felicidades, y para Coco, que aparte a Coco yo la conocí en un curso de aprender a ser youtuber, entonces claro que la conozco muy bien y le mando muchos besos. Así es, Coquito, gracias Coco por estar, síguele mi.
Hi, Mish. Sí, digan. ¿Para qué hago eso? Dice Tere Vilma, aquí, que ya está aquí. Saludos, Teresita, saludos. Saludos también para Sandy MX. Escuchar a Rocío era un deleite, hermoso programa el que realizaba. Sí, claro. Dice, fíjate que sí, y era uno de los programas más exitosos en ese momento en la radio. De hecho, llegamos a competir tanto con La Mano Peluda, que era un programa muy exitoso, y también con El Panda Show. Y entre los tres siempre nos peleábamos el primer lugar, o El Panda en primero, o Rocío en primero, o La Mano Peluda en primero. Siempre nos peleábamos esos lugares, y era de los más exitosos, sí, indiscutiblemente el de Rocío. ¿Sí? ¿En serio, Billy? ¿Se ponía a pelear con la mano peluda? Creo que yo era exacto. Del bando de la mano peluda. Ándale, ándale. No, y es que sí, de verdad, no, nos peleábamos ahí, ahí la audiencia. Sí. Creo que esos programas, Philip, muy, muy difícil van a volver a repetirse, ¿no? Era la época buena del radio. Era la época claro. En donde ya venían ahí conectada, pues. Exacto, sí. Difícilmente ahora estos programas van a volver, y si volvieran serían un éxito, ¿eh? Definitivamente, porque ya no hay estos programas románticos, y ojalá en algún momento las compañías se pusieran las pilas y buscaran a Rocío, porque Rocío es una gran conductora para este tipo de programas. Así es. Ojalá regresara, pero bueno, aquí está Entre Chismosas, qué gusto ver al Philip con sus verdaderas seguidoras de corazón. Claro, fíjate que somos como de la vieja guardia, dice, ¿no? Somos de la que iniciamos. Que inició. Sí, claro, gracias Mari por estar aquí. Ay, mira, ya vi quién anda por acá, ya. ¿Quién más anda? La guapísima de Vivi Quintanar, no hombre. Esta mujer es otro nivel, ¿eh? Esta mujer es dinamita pura. Te mando muchos besos, Vivi. Sí, como siempre aquí apoyándote. Te dice bonito domingo, abrazos a todos, Philip, qué guapo. Gracias. Aquí tenemos más a Clara Barajas Dunn. Hola, buenas tardes a todos y qué gusto estar aquí. Y esperando al Philip hermoso. Gracias, muchachas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, conectarse con nosotros. Muchas gracias. El domingo de pronto es un poquito difícil, pero a toda la gente que se ha dado el chancecito para acompañarnos, muchas gracias. Otra también que es de la vieja guardia y que están aquí presentes es el umbral del mundo oficial. Feliz domingo, Hernández, y a todos los del chat. También está Sobre y Más. ¿Cómo que no sabes bailar, Philip? Si, pero el meneíto te sale muy bien. No, ojalá, pero no. Sí me cuesta mucho trabajo. No, sí, hay que aprender a bailar, Philip. ¿Quién más tenemos? Tenemos aquí a ¿Rosy qué? No, Rosa Ortiz. Rosa Ortiz. Sí, Philip, por eso no más importante. Ajá, más importante, la amistad ante todo. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Laura Morfín. También está Morfín, dice Oaxaca es bello, sus comidas y tradiciones. Uy, no, es una delicia. Bueno, es que todo México, en realidad todo México tiene su parte hermosa. Veracruz, Chiapas, Tabasco, bueno, y eso hablando del sur, porque si nos vamos al norte, sí. Bueno... Es de verdad mucha belleza en todo México. Aquí está Miguel Paredes y dice, dicen, faltan likes, vamos apoyando. Muchas gracias, Vi. Chicos, por favor, con sus me gustas para llegar a, y también compartan para que haya más interacción aquí y más chismito, como dicen. También está por aquí Rose Dementi, va llegando, hola amigos. También aquí tenemos María Otiades, saludos y bendiciones a todos. Cari, te quiero mucho. Ay, qué padre.
También, Cari, ya tiene sus fans, ese es. No, hombre. Aquí por estrella. Romy. Sí, Cari. Saludos, querido Philip. Ay, saludos, Romy. Besos para ti. Gracias, gracias por acompañarnos. Dice el rinconcito de Vero, Philip, bien cascarrabias. un poquito, pero nada más con el danisaurio, porque luego sí me hace enojar por eso. Pero trato de que no, pero bueno. Es que dicen que así era mi abuelo, bien cascarrabias, pues yo espero que no termine yo en las mismas. Ya ves, Philip, como bien dicen, lo que tú crees, creas. Exacto. Ya no creas que eres cascarrabias, tú crees que eres feliz y vas a ver cómo va a cambiar. Ah, bueno, eso sí. No, soy feliz, pero pues digo, al mismo tiempo también cascarrabias, pero te digo nada más cuando le digo a Dani, es que yo no soy enojón, hijo, solo cuando tú me haces enojar, y es que sí, porque de pronto le digo, Dani, ya hiciste esto. Lo iba a hacer ahorita, a las 2 horas. Dani, ya lo hiciste. Sí, ya pensaba hacerlo ahorita. Dani, ya lo hiciste. No, pero ahorita, híjole, y es cuando ya me desespera. O sea, por eso le digo, yo no soy enojón, es que vos tomas enojar, mijo. Sí, es que ahora como que los chicos tienen muy retrasados los relojes, ¿no? O sea, exacto. Para ti es ahorita, y ellos como que en una media hora, una hora, y ya se empiezan a enfocar. Sí, es que su ahorita no es el mismo ahorita que el mío, entonces ahí es donde chocamos mucho, porque le digo, pero ahorita es ahorita, ahorita lo hago, sí, ahorita, y ahí nos vamos hasta que terminamos ya, pues ahora sí que con él, no, te me sientas ahorita y aquí lo haces enfrente de mí, bueno, está bien, ya, pero es como que esa interpretación de la ahorita entre el de él y entre el mío, que bueno, nunca nos ponemos de acuerdo, y Aarón es igual, por eso siempre también andamos ahí alegando los dos. Lo que pasa es de que nuestros relojes no están sincronizados. Exacto, exacto. Ve quién habló. Mira quién habló. Así es. La voz de la experiencia. Exacto. Sí, no, hombre, imagínate. Oye, Philip, y regresando ahorita, ¿cuál ha sido tu mayor orgullo, tu mayor logro? El que tú hayas dicho, híjole, pensé que no, pero sí lo hice. Cuando empecé con el YouTube, prácticamente a la semana, yo le di las gracias a Jorge, porque el hate que estaba recibiendo era bastante fuerte y era muy duro. Y yo creo que fue la parte en la que sí lo sufrí y... Yo creo que haberme quedado y haber superado, digo, hoy sigue igual el hate, ¿no? Pero a final de cuentas, hoy lo entiendo de otra manera. Y yo creo que haber seguido y haber, a final de cuentas, abierto mi canal, además de estar en productora, creo que fue un logro bastante fuerte, porque mucha gente se ha quedado en el camino justamente cuando les empiezan a tirar hate, ¿no? Porque dicen, yo sí voy a hacer mi canal y voy a subir y todo, y cuando empiezan a ver la realidad, ahí como que dicen, mejor ya me hago un lado. Y conmigo, pues me aguanté, y creo yo que eso ha sido como algo muy padre. Uno tiene que saber en lo que se mete, ya sabes que vas a entrar a este mundo. Exacto. Sí. Y bueno, Philip, ¿cómo sería tu día perfecto? Soy muy dormilón, Cari, muy, muy dormilón. Mi día perfecto sería levantarme a las 12 del día, desayunar, aunque no lo crean, sí hago ejercicio, hacer un poquito de ejercicio, ver alguna serie, volver a echarme una siestecita y... No sé, por la tarde a lo mejor salir tengo que salir a pasear a Huesos y ya regresar otra vez a ver tele, a dormirme. Yo creo que eso, soy muy dormilón. Es que en mi juventud sí fui mucho de salir y de andar del tingo al tango y para todos lados y ya, o sea, ya a estas alturas lo que quiero es quedarme en mi casa, en mi cama y disfrutar, ¿no? Entonces sí soy muy dormilón, ese sería mi día perfecto. Bueno, okay. ese sería tu día perfecto, Philip, pero queremos saber ahora cuál es el día a día de Philip. Ah, no, pues ahí es totalmente diferente, porque me despierto, no madrugo, me despierto normalmente, en un día normal me despierto 9, 10 de la mañana, 9, casi a las 9, pero a veces cuando me gana el sueño a las 10,
me levanto y lo primero que hago es comer algo de fruta, muy, muy, muy ligero, y me salgo a la escaladora y ahí me quedo media hora de mínimo, media hora es lo que menos hago. Después de eso me meto a bañar, desayuno y me pongo a hacer la investigación del artista del que vamos a hablar hasta las 2 de la tarde, bueno, hasta empezar el En Shock. De ahí pues, hacemos el En Shock, que aparte son muy largos, y a las 4 más o menos, 4 y media, que ya termino, como. Después de comer, termino de hacer la investigación, que la investigación la terminamos de hacer por ahí de las 8 de la noche más o menos, y como a esa hora empiezo a hacer la miniatura, empiezo a buscar qué título le voy a poner, empiezo a buscar la descripción, porque en todo eso lleva tiempo, no es nada más así de ay, pues lo que se me ocurra, ¿no? Y ya por ahí de las 9 de la noche, si me da tiempo, me meto a bañar otra vez, y si no, pues ya así, casi como con el baño de la mañana. Y a las 10 ya empiezo a preparar todo para la transmisión de 10 y media. Cuando termino el en vivo del Philip, a veces hay alarido, que son martes y jueves, y entonces pues nada más es cosa de que me cambie la chamarra, me pongo una sudadera, me siento más cómodo con sudadera para el alarido, y ya termino mi día a las 12 y media que termina el alarido, pero a esa hora tengo que ponerme a ver cómo va a estar lo del otro día. Me duermo como a las 2:30, 3 de la mañana, todos los días. Ese es mi día a día. Entonces, pues no es que sea como mi día ideal, pero sí es como una rutina, ¿no? Que tengo así. Y ahora con lo de los podcasts, pues se incrementa también el trabajo, porque hay que editar los audios para mandarlos al podcast, y eso también nos lleva tiempo. Entonces, pues sí, es un poquito de trabajo, pero a final de cuentas, pues es algo, el mantenerme ocupado, yo lo disfruto también. Es una agenda diaria bastante, bastante completa, bastante llena. Sí. Y bueno, hablando de, sí, sí, eso sí, hablando de, tú dijiste el desayuno y la comida y todo eso, ¿cuál es tu comida, tu bebida y tu postre favorita? Mi comida favorita es el molito verde, me encanta. Me gustan los frijolitos, y si son charros, mucho mejor. Mi bebida favorita, me gusta el agua de tamarindo, el agua de Jamaica, pero el agua de Jamaica de pronto me llega a ser un poquito mal. Me gusta el agua de coco, pero el agua de coco del la natural, no de la crema de coco, sino de la natural. Y ya, eso es como lo que disfruto mucho. Regresando a bueno, sigue. Sí, a ver. Regresando a esas partes de que dices que cuando duermes mucho, ¿tienes a menudo algún sueño repetitivo? ¿Sueño repetitivo? No ahora, sí sueño. Normalmente sí sueño, pero no son sueños como repetitivos, no. No que yo recuerde, porque muchas veces digo, ay, este sueño lo tengo que recordar, y a los 2 minutos ya se me olvidó. Entonces, no creo. ¿Sueño repetitivo? No creo, pero sí sueño mucho. O sea, frecuentemente sueño. Muy bien. Philip, ¿cuál es tu mayor oso? El que hayas dicho, híjole, tráigame tierra. ¿Para qué nací? En una ocasión, hicimos un evento en el Auditorio Nacional. Entonces, ese día se presentaron varios artistas, varios. Y mi jefe me dijo, Felipe, te vas a entrevistar a todos los artistas una vez que termine el concierto para que nos den sus opiniones de cómo estuvo, si les gustó o no les gustó y todo el rollo. Ah, perfecto. Entonces ya me asigna una persona para que me ayude, y terminando el concierto, dentro de todos los artistas que ese día estuvo, me acuerdo, Yuri, Reik, Mijares, Montaner, Espinoza Paz, no me acuerdo qué tantos estuvieron, ¿no? Pues también estuvo Sasha, Ben y Eric.
Entonces, Eric, ese día que ahorita Eric está pues muy en tendencia, ¿no? Ese día Eric corrió, ¿no? O sea, terminando el concierto, se corrió, se lo treparon a la camioneta y se fue. Yo con Eric no platiqué. Benny sí, Benny se portó mucho más accesible. Pero entonces Benny me dijo, oye, amigo, es que ¿sabes qué? Me tengo que ir. Puedes entrevistar a la dama, porque así le dice a Sasha, Benny así le dice. Pues puedes entrevistar a la dama y le dije, claro. Entonces ya voy caminando, Sasha, una mujer guapísima, súper estilizada, delgadita, alta, muy bonita. Sasha, una mujer imponente. Y entonces empiezo yo muy, muy, muy seguro de mí mismo a preguntarle, oye, Sasha, ¿qué te pareció el concierto? No sé qué, ay, maravilloso, no sé qué. Y me dice, y le digo, oye, Sasha, que por cierto, se van a presentar próximamente aquí en el Auditorio Nacional y van a estar, y ¿qué es lo que tienen planeado para este show? Y me dice, acabamos de estar, estuvimos 3 días y ya no vamos a regresar. Dije, Dios mío, trágame tierra. Todo por no informarme, dije, trágame tierra. Y se me quedó viendo así como de alguna otra pregunta. Le dije, no, muchas gracias, que te vaya muy bien y adiós. Y desde ahí aprendí. Yo dije, no puedo nada más así como que presentarme en un lugar y no hacer no hacer nada más. Yo dije, no, desde ahora tengo que investigar al artista, saber qué es lo que hace, saber qué es lo que dice y no nada más confiarme a decir, creo que oí que iba a estar en concierto, ¿no? Desde ahí como que las cosas las manejé ya diferentes. Cállate, y sobre todo, Billy, que ya siendo, bueno, en este caso, imagínate ese oso, aquí yo creo que ya están en redes, que es una información que no es, ay, Dios sí. Mío, santo. O sea, es sí, así como sí, que sí, tengo sí. Que asegurarme y casi, casi pregunto 20 veces si es verdad o no, porque sí es muy importante, ¿no? Exacto. Sí, no puedes confiarte de una fuente, pero a final de cuentas, pues también hay muchas veces que los mismos artistas dan dos informaciones diferentes, o sea, ellos mismos, a veces lo que dicen en un lugar, dicen algo distinto en otro, ahí ya no es cosa tuya, pero por ejemplo, lo que me pasó a mí con Sasha, pues sí, fue un error 100% mío, ¿no? O sea, sí fue así de, ay, la regaste, pues ahora aguántate, ¿no? Y sí, y aparte me llevó un regaño de mi jefe tremendo, porque todo eso quedó en la grabación, yo no lo pude editar, se lo tuve que entregar así, me dijo, ¿cómo te atreves a haberle preguntado a esta mujer? ¿Qué va a decir que no nos preparamos? Y sí, tienes razón, sí, perdón, señor, pero pues ya que le hacía. Sí, ay, sí, qué oso y que trágame tierra, por favor, ¿no? Exacto. Tenemos una pregunta al final, Filip, pero yo creo que la vamos a usar más al final, porque te queremos dar un regalillo. No, un regalillo, porque si no vas a decir, voy a esperar, no. Queríamos darte, no sé, ¿cómo se podría decir, Cali? No sé, ¿qué? Bueno, un regalillo holístico, porque sé, o sea, porque de hecho una pregunta era eso, si te gustó lo holístico. Pero ya vimos que sí. O sea, tú solito te contestaba las preguntas que no te habíamos hecho, ¿no? Véselo así como que, ah, bueno. Entonces, yo creo que este canal, sobre todo, mi intención era, la función de este canal es el apoyar a las mujeres, el tener un espacio, y claro. Como creo que no has visto el canal por tus ocupaciones, desde el podcast venimos trabajando especialistas, porque uno no lo sabe todo, ¿no? Traemos psicólogos, traemos tanatólogos, traemos... ¡Qué padre! De alguna manera para ayudar a las mujeres el día a día, para que estén, ¿cómo se llama? Encuentren así un espacio donde las entiendan y las comprendan. Pero dentro de esto, también hemos metido muchas cosas holísticas, que es lo que nos mueve, ¿no? Porque no solamente es cosas materiales, sino también cosas que son de tu esencia, de tu forma de... Entonces, por eso aquí acoplamos bastante bien Cari con sus enseñanzas, con sus cosas que sabe. Muchas veces llegan a venir angelólogos, que también ellas son angelólogas. Venimos así como que a darle el círculo perfecto para la mujer, pues. Es lo que quiero y pretendo hacer con este podcast, ¿no? Que a lo mejor, y yo sé muy bien
cuando mis hijos tomaron el curso contigo, cuando los dragos sí estuvieron contigo y lo escuché, muchas veces el concepto de un canal que sea de espectáculos, que sea de chismito, que sea de eso, va a jalar más, siempre, ¿no? Y te puedo decir, ahorita está Andrea Legarreta y Ana Rubín hasta arriba y todos están hablando de ellos, ¿no? Y tal vez mi canal vaya un poquito más despacio, pero créeme que va de corazón. Y entonces, una de las formas de decirte que te agradecemos que estés, y no estoy terminando la sesión todavía, si tú gracias. Lo quieres, es que te vamos a dar un regalo, un obsequio en secuencias, y no sé, esto te lo va a dar Cari, para que muchas sea gracias. Para tu bienestar, y pues no sé, ahí vas Cari, ahí tú vas Cari. Te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho, adelante Cari. Ok, vamos a hacer un pequeño pilotaje. Ya te habíamos contado de que puedes pedir un deseo. Entonces, en este momento, te pido, ahora sí, como tú dices, cierra tus ojos. Uh-huh. Y vas a hacer una pequeña respiración. Esto es algo rapidísimo para la gente que apenas va a conocer un poquito de las secuencias numéricas del Dr. Bravo Boy. Uh-huh. Y ahora, ya que cerraste tus ojos, haz una respiración profunda. Y solamente tú vas a imaginar frente a ti una esfera color plata. En esa esfera que está frente a ti, que es muy grande, vas a colocar los números que yo te vaya diciendo para pedir un deseo para ti. Tú en silencio vas a pedir eso que tú necesitas y vamos a trabajar por medio de números. Vas a crear un milagro y solo vas a repetir: activo en mí 7, 7, 7. Ahora, Philip, pide un deseo. Ocho, ocho, nueve. Es momento de que vas a visualizar ese deseo que ya está dado, que ya está concedido, que es un hecho. Visualiza eso que quieres, que tanto deseas, ya está concretado, ya llegó a ti. No sé en realidad qué es lo que estás pidiendo ahora, pero el universo te lo da porque te lo mereces por derecho divino. Uno, uno, siete, seis, y en este momento estás manifestando tus deseos. Vamos a activar en ti un talismán. Ocho, uno, siete, dos, uno, nueve, siete, 3, 8. Para que logres tus objetivos, 8, 8, 9. Y eso va a ocurrir rápidamente. 7, 4, 1. 7, 4, 1. 7, 4, 1. Porque con el Creador todo es posible. 5, 1, 9. Haz una respiración. 7, 1, 4, 8. 8. Gracias, gracias, gracias. Así es. Hecho está. Concedido. Y ahora, Philip, muy lentamente vas a abrir tus ojos, regresando en el aquí y en el ahora. ¡Listo! ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, 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 muchas gracias. Pues mira, si se llega a hacer, yo ya te aviso, mi Cari. Te pongo un monumento, mi Cari. ¡Ay, really!
Oye. Esto por lo regular lo hacemos casi 21 días continuos cuando se trata de un pilotaje. O cuando, por ejemplo, nos sucede algo, con una secuencia numérica podemos lograr muchas cosas. O sea, este es un mundo holístico que desde hace, pues, casi ya llevo, que será como unos 9 años conociendo estos números, y puedes encontrar mucha información en internet. Hay grupos en Facebook de todo esto que les estoy diciendo, con miles de testimonios, pero miles de testimonios, de que por medio de un número se te conceden y se te manifiestan muchas cosas. Bueno, pues ojalá, ya lo, como dice Jimmy, ya lo pondremos a prueba, mi cari. Claro que sí. Oye, Vini, y vamos con Mish, que te va a dar la lectura de tu ángel de esta semana. Bueno, yo digo, no sé qué va a ser, pero bueno. Claro que sí, Doc, vamos a leerle, bueno, vamos a sacarle el angelito de la semana a Philip. Le vamos a hacer lo que es, pues ya saben, la lectura de cartas, pero esta es angélica, o sea, vamos a trabajar con ángel. Okay. No, tarot, ni esas cosas, no va a ser angélico. Bueno, ahora sí, otra vez, como Cari, Philip, te voy a pedir que por favor cierres los ojos. Uh-huh. Respiración muy profunda. Uh-huh. Bueno, 3 respiraciones profundas. Y cuando tú estés listo, vas a abrir los ojos. Ok. ¿Listo? Mira, uh-huh. Bueno, yo voy a pasar las manos sobre las cartas, ¿de acuerdo? Y tú, okay, por tu energía, como estábamos hablando hace rato, por tu energía, por tu vibra, me vas a decir en el momento en el que pare mi mano para yo agarrar una carta. Ok. ¿De acuerdo? Van a de ser, acuerdo. Van a ser 2 veces lo que te voy a decir primero. Igualmente, uh-huh, paso la carta, saco un mensaje y ya después saco otro, pero ahora en vez del mensaje va a ser el angelito para saber qué ángel te toca esta semana y cuál es el mensaje que te trae. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Sí, claro. Tú me dices en el momento en el que pare, voy a empezar a pasar, uh-huh, mis manos y ya, ¿de acuerdo? Ok, sí. A ver, vamos a empezar. Ya. No, ahí voy a empezar, tranquilo. ¡Ah! Ahí voy. Okay. Ya. Ok, otra vez, 1, 2, 3. Ya. Listo, ok. Y otra vez, tú me dices. Ya. Ya. Ok. Pues mira, te sale el arcángel Gabriel. Ok. Te sale el arcángel Gabriel y él te viene a decir que como que ahorita estás con algunas, no inseguridades, sino como que indecisiones sobre cosas o sobre, ¿cómo decirlo? Decisiones que tienes que tomar ahorita en este momento. Y él, lo que viene a decirte el arcángel Gabriel, viene a decirte que tengas seguridad. Seguridad en lo que estés tomando. Por ejemplo, si quieres hacer ahorita lo que me dijiste del podcast, del proyecto, que estés seguro de que te va a salir bien, porque él lo que viene a decirte es que te acompaña. Él te viene contigo, hablando de que siempre, como estábamos hablando en un principio, de la aura, de la luz, y él te viene a decirte que estés seguro y confiado de que las cosas van a salir bien. Solo que tienes que escuchar a tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu intuición te dice, esto está bien, es una buena decisión, porque la intuición es lo que nos dice, o sea, como que de un aviso, más o menos, para que me entiendas. Oh, ya. Entonces, lo que dice Gabriel Arcángel es, las decisiones que estás tomando ahorita en tu vida son las correctas. Estás bien, el tiempo es el correcto para esto. Pero mientras tú estés seguro y confiado de que va a funcionar, como lo que yo había dicho, lo que tú crees, creas. Si tú crees que esto va a funcionar, aunque no sabes, lo va a hacer. Y debes de confiarte en el Arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel, él es el que, por ejemplo, si tienes, hay oraciones para arcángeles. No sé si ustedes sabían. Hay oraciones. Entonces tú puedes, pues, llamar al Arcángel Gabriel
y él como que te puede dar ese empujoncito, esa ayudadita. Pero igual, como digo, tienes que estar seguro, confiado, y los proyectos o decisiones importantes que tomes ahorita, créeme que te va a ir muy bien. Ok, perfecto, perfecto, gracias. Ok. Ay, chula, si ya terminamos haciendo una sesión aquí para Philip. Una sesión rápida, de hecho. Es que mira, Philip, si nosotros hacemos una sesión, por ejemplo, esto también lo sabe Cari, si hacemos una sesión de ángeles es larga, porque no es solo ah, una okay. Sesión, es, sí lleva su tiempo, la verdad. O sea, yo te podría decir, Philip, ¿qué quieres saber? Y uno ahí como que se descose, ¿no? Entonces, o sea, yo solamente te la saqué como que el de la semana, o sea, el de la semana. Ah, ya, pero perfecto. Aquí sí, es igual que el otro. Si tú quieres preguntarle a los ángeles otra cosa, ¿cómo te va a ir? Bueno, ¿cómo te va a ir? Si la decisión es la correcta, no sé si te van a pagar o lo que tú quieras, créeme que ellos te van a responder, pero pues es una sesión más larga, ¿no? Ya es extenso, ¿no? Exacto, sí. Entonces, por eso ahí, si quieren saber, ahí les podemos decir cómo les va a ir en su semana y todo eso. Ah, eso está perfectísimo. No, pues ahorita ya con el mensaje que tenemos es suficiente. Ya nos dirás, Philip, si lo que dice con Cari funciona y con Los Ángeles, pues ya tenemos para después decir si funcionó o no funcionó. O no funcionó. Mira, ya le dije a Cari, si funciona, le voy a levantar un monumento. Y si no funciona mi Cari, pues ya te voy a tener que dar el quemadón y a decir, ni vayan con la Cari porque ni es cierto. Ay, no, cállate. No, no es cierto, mi Cari, no es cierto. Éxito y magia pone a prueba. Ándale, exacto. Estás viendo que apenas me estoy animando después de tantos años y... No, Cari, yo confío en ti. Ok, chulos y chulas. Philip, mira, fue una sesión que terminamos siendo lo que no habíamos pensado hacer. Fue un gustazo. Yo creo que ya tienes también cosas que hacer, también las chulas y los chulos. Fue un episodio que me encantó porque no conocimos al fin de todos los días de las 2 de la tarde o de las 10 y media, sino conocimos a Philip, el ser humano, la voz que enamora realmente. Gracias. Y pues fue un honor tenerte aquí. Gracias a los chulos y a las chulas que se conectaron. Gracias a Mish, a Coco que estuvo en Tras Bambalinas, a Cari. Entonces, no sé, les dejo los micrófonos para que se despidan ustedes, por favor, y yo con el agradecimiento y con toda la felicidad de que hayas estado aquí, Philip. Nada que agradecer, Edith, nada, todo lo contrario para mí. Es un honor, es un privilegio, y aparte de todo, pues el gran cariño, te lo voy a agradecer eternamente. Muchas gracias, y deseo de verdad que Éxito Imagen Tu Sonrisa sea un proyecto que crezca enormemente, no solamente en el podcast, sino también en el canal de YouTube, y vas a ver que así va a ser. Te lo deseo de todo corazón, muchas gracias, mi querida Eri, gracias a ti, mi querida Cari, también por tu tiempo, gracias por el buen detalle también que tuviste, gracias Mish, también por tus palabras a través de Los Ángeles, te lo agradezco muchísimo, y a toda la gente también que nos hizo el favor de apoyarnos viéndonos, les pedimos su like, si no es mucho, ahora sí que si no es mucho abuso, y por supuesto sigan al canal de Éxito Imagen Tu Sonrisa, y próximamente pues me dará muchísimo gusto poder venir aquí y decirte, Eri, Mitch, Cari, esto funcionó y funcionó perfectamente, y cuando eso suceda, ya regresaré y ya les estaré contando, muchachos. Claro que sí, Philip, aquí es que estaremos esperando y pues siempre agradecida con todos ustedes por haberme invitado a esta participación tan, tan linda, el estar reunidos en este gracias. Día. Gracias a todos nuestros amigos del Philip y de todos los demás grupos que se han unido. Mil gracias por este momento de apoyo, porque siempre hemos dicho, cuando nos apoyamos entre unos a los otros, grandes sorpresas tienen, ¿no? Entonces, esto es así, de apoyarnos, no de tirarnos de ahí, al contrario. Si todos nos diéramos ese amor incondicional, otro mundo sería. Ay, no, bueno. Y agradecida con todos ustedes. Mil gracias por todo. Y está pendiente tu pedido de cuarzo y pulseras, pronto ahí lo vas a tener. Gracias, mi queridísima Cari, te mando muchos besos. Y gracias, muchachas, a todas ustedes.
Bueno, yo quiero agradecerles, ya que estamos en agradecimientos, chicas, a ustedes, claro que sí, a Cari, a Coco, que siempre pues están aquí con nosotros, a los chulos y las chulas, que también estuvieron el día de hoy comentando. Tal vez no pasamos todos los comentarios, pero es que si no perdíamos como que el hilo de plática y es como que el chismito no sabe igual. Sí. Pero igual quiero agradecerles a ustedes, claro que a la Doc y a nuestro gran invitado, Philip, que como bien él decía, yo tenía pensado, de hecho nos conocimos en otro, pensando yo en otro proyecto, o sea, no era esto, era otra cosa pues más familiar, no se ha hecho, esperemos que sí se haga, pero pronto, pronto. Pronto, pero aquí, si no estamos aquí en el canal de Éxito y Magia, y bueno, ya quería agradecerles también a la Doc, y si, no me quería ir sin antes decirles que por favor, chulos y chulas, se suscriban, le den like, y compartan, y también le den clic a la campanita para que les llegue la notificación, porque a veces pues no a todos les llega, no sé por qué, la notificación del en vivo, entonces por favor, para que le den clic a la campanita, para que nos sigan en Facebook, porque también ahí posteamos datos importantes del episodio, y pues ahí estamos, somos nuevos ahí en TikTok, entonces ahí estamos subiendo contenido y espero que les guste muchísimo. Listo. Muchas gracias. Okay. A mí no me queda más que agradecer a ustedes tres, a los chulos y a las chulas, al universo que nos haya regalado esta tarde, el día de hoy. Yo soy la Doc y los esperamos el próximo jueves a las 8:30. Recuerden, jueves y sábados, 8:30 de la noche, estamos por aquí. Gracias, Philip. Que se te haga a todos ustedes. Bendiciones, éxito, siempre lo vas a tener. Nuestro gracias. Apoyo también lo vas a tener. Y pues ya. Muchísimas gracias. Cuídense gracias, mucho. Pasen bonita tarde. Muchas gracias, chicas, por la gracias. Invitación. Gracias por su tiempo y gracias por sus regalitos tan hermosos que recibí. Y a toda la gente, a Keto Cocinando también. Muchísimas gracias y a la gente que se conectó. Enormes, enormes agradecimientos. Cuídense mucho y yo me voy porque tengo que hacer el alarido en un ratito. Hay que prepararnos todavía, pero pues ha sido un gusto enorme, enorme haber estado con ustedes, chicas. Cuídense mucho. Adiós. Gracias, Filipe. Bye, bye. Es todo por hoy. Recuerden suscribirse, darle like y tocar la campanita para notificaciones. Y síganos en nuestras redes sociales. Porque la magia eres...